It's all right. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien o no? Yo creo que estamos bien dormidos. ¿Estamos bien o no? Quiero daros a todos la bienvenida a las finales de eSports City League de CSGO. Pero antes de nada, quiero un aplauso para los jugadores que están aquí presentes y para todos los que estamos, porque yo creo que estáis un poco dormidos. Y también aprovecho ese aplauso porque no vengo solo, vengo con una maravillosa presentadora por todos ustedes, Lara Smirnova. Muchas gracias, qué pedazo de presentación. Oye, chicos, perdonadnos que hemos tenido un problemilla técnico, pero ya lo tenemos resuelto, ¿vale? Ya tenemos a los equipos preparados. Y nada, pues con muchas ganas de jugar la final de esta Sport City League de CSGO. Va a ser un BO3 y se van a enfrentar Valencia contra Sevilla y veremos a ver quién se lleva este pedazo de premio. Y antes de empezar, chicos, como ya sabéis, estamos en el escenario de PC Componentes y mira qué joyita tenemos aquí. ¿Os queréis llevar esto para casa? Porque es que estamos sorteándolo en las redes sociales de PC Componentes. Está increíble. Si os lo queréis llevar, es un PC Gol valorado en más de 2.300 euros. Lo único que tenéis que hacer es muy fácil, ¿vale? Tuiteáis, os hacéis una foto, ¿vale? Y tuiteáis con el hashtag del sorteo, que es PC Componentes DH22. Etiquetáis a PC Componentes, etiquetáis a Intel y el lunes 4 en la cuenta de PC Componentes se dará al ganador, ¿vale? Pedazo de PC, yo este me lo llevaría a casa, la verdad, pero es para vosotros. Así que, maravilloso. Yo también me lo llevaría, la verdad. Tengo que decir que seguramente vaya espectacular este pedazo de pepino y supongo yo, y además estoy totalmente seguro, que los ordenadores de los chicos, de los jugadores, funcionan fino, fino, fino. ¿Y sabes por qué? Porque al igual que esta pedazo de bestia, Intel está detrás poniendo el motor a todas estas auténticas máquinas como patrocinador principal y haciendo que todo vaya como la seda, ¿sabes? Bueno, bueno, maravilloso. Y también tenemos como patrocinador, que le tenemos que agradecer a Newskill, estas pedazo de sillas súper bonitas que hay aquí, que va a hacer que los jugadores pues estén bastante cómodos. Así que muchas gracias por sus sillas, que en este caso son Valkyr y Kaidan, los dos modelos. Y también, por supuesto, pues darle el agradecimiento a quien está poniendo la conexión para que todo esto funcione, ¿no? Ya sabéis, esta conexión va como un rayo. Movistar está poniendo el soporte en todas las conexiones. Y hemos de decir, además, que este es el primer evento que está soportado por 5G. ¿5G? Una latencia mínima, ¡ojo!, un montón de conexiones a la vez. Esto no se va a caer, papá. Esto funciona increíble. Como un tiro, como un tiro. ¿Sabes quién funciona también como un tiro? Los equipos que tenemos hoy aquí. No. Los de aquí, vamos, esta gente va volando, esta gente va volando. Bueno, vamos a conocerlos. Vosotros ya los conocéis, pero son jugadores ya bastante experimentados. Y de este lado tenemos por el equipo de Sevilla representando Zaketizor. Taero, pasaros por aquí. Oye, ese aplauso. Apláudanles, hombre, los verdaderos protagonistas. Y Fury CS. Vamos ahí, un aplauso para estos chicos que han venido a jugar. Aquí, aquí, chicos. Que se os vea bien, que se os vea bien. Que se queden con vuestras caritas a ver lo que vais a hacer hoy. Y se van a enfrentar contra el equipo de Valencia, que son Carta. Un aplauso, un aplauso. Tiburón. Sace, Press, Jackie y By The System. Un aplauso para Valencia también, aquí estamos todos. Oye, oye, yo, a ver, quiero preguntarle a la gente. A ver, chavales, ¿quién cree que va a ganar Sevilla? Oye, aquí, ¿quién va a ganar Valencia? ¿Gana Valencia o no gana? Che, 1-0. Bueno. Árbitro, 1-0. A ver, estando en Valencia es comprensible, pero estos, oye, chavales son muy buenos. Estos chavales han llegado invictos a la final y cualquier cosa puede pasar, ¿eh? ¿Qué me, oye, dices? ¿Qué me dices? El equipo valenciano en la fase de grupos. Que tiene 50 años cada uno. Y la edad no perdona, no te digo más. Oye, y ellos también en la fase grupo han estado invictos y mucho que decir, así que yo los he visto ya presencialmente en el otro evento de eSports City League, que son la bomba también. No te son digo la bomba, ¿no? Bueno, bueno, yo quiero preguntar, a ver, ¿con qué expectativas venís? ¿Creéis que os lo podéis llevar? Venimos aquí a ganar los dos torneos, los dos. Los dos, los dos. Los dos torneos vamos a ganar. Muy bien. ¿Qué tal habéis visto los Pixie Bands? ¿Os favorecen? Yo diría que sí. Esperamos llevárnoslo por 2-0, esperamos. Pero bueno,
hay rivales que tienen nivel también, así que puede pasar cualquier cosilla. Aún así, creemos que somos favoritos y yo creo que nos lo llevaremos. Ojo, BKS, favoritos dicen por aquí, ¿eh? Dicen favoritos, yo creo que por acá no nos vamos a dejar vencer de una manera tan sencilla. ¿Qué opinas? Dicen son favoritos. Bueno, sí que es verdad que son bastante buenos, varios de ellos están en mi equipo y nos llevamos bien entre todos, así que seguramente sí que haya bastante rivalidad y puede que tenga ventaja, pero eso se demuestra en el server. Esto se demuestra jugando y no te digo más. Se demuestra jugando, se demuestra jugando. Por cierto, está bien el respeto hacia el rival, pero ahora hay que meterle caña, chicos. Está bien que digáis que son buenas, pero ahora a por todas, jugando a tope. Bueno, pues tenemos a nuestros casters ya preparados porque vamos a entrar en partida. Así que si te parece, sí, les pero justo, paso. justo antes, deja un momentito que yo creo que esta gente a ver. Pida esto como que. Vamos a. Oye, yo quiero que la de tres hagáis un río de verdad y si no, yo cojo, me bajo y luego no hay freestyle ni hay nada. Vamos a ver, uno, dos, tres. Bueno, no estamos dormidos. Estamos despiertos, así que vamos a pasar caster si quieres. Venga, perfecto. Bueno, pues ya no sé si me escuchan por ahí. Tenemos al gran Flipping y Tense. Un aplauso para ellos, hombre. Un aplauso. Buenos días. Hola, chicos. Buenos ¿estáis días. Por ahí? ¿Nos escucháis? Os escuchamos. Buenos días a todos. Buenos días. Pues ya todo vuestro, chicos. Todo vuestro. ¿Podéis sentaros, chicos, ir tomando asiento? Que empezamos a jugar ya. Buenos días, Lara. Buenos días a todos y bienvenidos a la final de la eSports City League. Aquí estoy con mi inseparable Tenseiken. Buenos días, Rafael. ¿Cómo has amanecido hoy? Bien, descansado. Sí, ¿qué te está pareciendo la DreamHack? Increíble. Un montón de gente y un buen evento. Ahora aquí es cuando hacemos nosotros la apuesta. Yo voy a ir con Valencia, que es mi ciudad. Imagino que tú irás con Sevilla porque no te queda otra. No me queda otra. Esperemos ver una buena final. Best of Three, probablemente los dos mejores equipos del torneo, sin ninguna duda. Y bueno, con muchas ganas, ¿no? Mi primer evento presencial casteando y el tuyo también, ¿no, Rafa, o no? Claramente sí, yo nunca he estado en una de estas. Me has traído aquí mal liado, grande. La verdad que nos lo estamos pasando muy bien y hemos conocido a muchísima gente. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado a saludar y a todos los que disfrutáis con buen Counter-Strike. Por cierto, Rafa, ¿te habrás puesto ya el antivirus, no o no? En casa sí, aquí no. Pero aquí va a ser complicado. Pero ya sabéis que tenéis el antivirus de ESET, que tiene una prueba gratuita de 60 días y que bueno, que tenéis todo el tema del link a través de la página web de eSports City League, ¿vale? eSportsCityLeague.es/ESET. Tenéis 60 días gratis para probarlo. Así que, Rafa, ¿qué estás esperando? Nada, clic, 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 darle clic. Darle clic. Best of Three por parte de Sevilla, Zakator, Taero, Nau, Martínez y Fury. Por parte de Valencia, di tu alineación. Carta, Tiburón, Seifrag, Press y Jackie. Has venido con los deberes hechos, ¿eh? Sí, tenemos ahí los apuntes. Bien tenemos hechos. Los mapas también, ¿no? Tenemos los mapas, sí. Se va a jugar Mirage, que es el pick de Sevilla, Inferno, que es el pick de Valencia, y Nuke como Decider. ¿Qué opinas tú de los mapas, Rafa? Hombre, mapas típicos que hemos visto en la fase de grupos y vamos a ver, estos dos equipos han pasado por encima de los demás. Yo creo que se va a ver una buena final, no sé si va a ser a 2-0, yo creo que no, yo creo que vamos a ver tres mapas. Hombre, hemos visto de todo, visto de todo en la eSports City League, hemos visto equipos más balanceados, partidas más desbalanceadas, sí. Llevamos un par de meses dando la fase online aquí todos los lunes desde el templo también y bueno, hemos visto de todo, pero yo creo que probablemente sean los dos equipos, un Alicante también estaba muy bien, pero probablemente sean los dos mejores equipos sí, de la competición. Los más fuertes, lo demostraron. Hay semana que tener en cuenta semana. Que en Sevilla también hay varios jugadores profesionales, tenemos a Nau, tenemos a Martínez, tenemos a Zakator, que quiere ser profesional en TGT también. Además, de verdad, ha dicho algo por ahí. quiere que lo fiche. La gente no sé qué opinará del público, pero bueno, Zak se ofrece a TGT, dice. Más uno de ahí en el chat. Y luego por el lado de Sevilla tenemos a Tiburón, tenemos a gente como Press, que también estuvo en la Academia de Existence, tenemos a Sacefrag, que también lleva mucho tiempo jugando, y a Jackie, que bueno, yo los conozco a ellos más a nivel personal. Pero bueno, a Tiburón jugó con nosotros sí. En Existence también y en TGD, y es el que yo creo que ahora mismo el único que está en activo así de manera profesional, creo que es Tiburón, con Velox. Tiburón tira del carro, ya verás. Lo suele hacer muy bien. Yo creo que sí. A ver, sí. El LAN cambia mucho las cosas. El juego es diferente. El LAN funciona mucho mejor el juego. Si no habéis jugado nunca el LAN, os recomiendo también que probéis a participar en los eventos de DreamHack o que compitáis, porque el LAN es un juego diferente. Es un juego mucho más fluido
y bueno, funciona todo diferente. No es lo mismo estar ahí arriba de un escenario que estar en tu casa con el pijama, ¿no? No, nada que ver. En tu casa estás en tu zona de confort, ahí no te falta nada y aquí tienes que encontrar tu hueco de confort, porque no es tu casa. Ojos en Martínez, por ejemplo, Ojos en Martínez, que va con una Investial desde casa también. Lo vimos en la fase de grupos. Uno de los jugadores más esperados que juegue en LAN. Creo que esta será su segunda LAN, si no me equivoco. A lo mejor me puedo equivocar. Y viene con ganas de hacer mucho mejor papel de lo que hizo en Portugal. Así que ojos en Martínez, ojos en Tiburón. Y no es manera de espectáculo. O sea, sí, sí. Se va a ver unos buenos mapas, buenos headshots. Se van a dar buenas balas. Y seguramente se van a ver buenas estrategias. Van a tener cosas preparadas. Aquí vienen a jugar y a darlo todo seguro. Sí que es verdad que sobre el papel, a lo mejor Sevilla, por nombres, puede ser favorito. Podría ser, tiene más nombres sobre el papel. Pero, como hemos dicho, el LAN es diferente y bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que jugar y verlo. Claro que sí. Y nada. ¿Quién te lo iba a decir a ti, Rafa, aquí casteando? Increíble, la verdad que lo que tú has dicho, un placer estar aquí, que la gente que nos ve se anima ahí a venir a arrimarnos, a pedirnos una foto. La verdad que agradecidos. Y nada, espero que lo disfruten y que estén aquí con nosotros. ¡Green! ¡Jujaju! Aquí la verdad que hay que decir que Tense en persona es más timidín, ¿eh? Entonces, bueno, él mientras se hace las fotos yo le grito de fondo. Le hago su grito. ¡Green! ¡Your father and your father! Nada, menuda me estás dando. Ya os contaremos. Nos lo estamos pasando muy bien. Sí, la verdad que sí. Va con un poco de retraso el evento, pero nos lo estamos pasando muy bien en DreamHack, la verdad. Ah, es maravilloso venir a los eventos de estos. La gente solo viene a pasárselo bien. Yo estoy harto de decirlo. Y si alguna vez tenéis la oportunidad, toda la gente que no habéis podido arrimar a Valencia o a cualquier otro evento, cuando podáis hacerlo, porque lo vais a pasar muy bien, seguro. Hombre, y este tipo de iniciativas como la eSports City League, que es la liga amateur de DreamHack Spain, son muy importantes también para la comunidad, ¿no? y para el sector, porque quizás el Counter-Strike está un poquito más olvidado últimamente, así que todo este tipo de iniciativas creo que solo suman. Más uno y nada más que decir ahí, solo que a los chavales que quieran hacerse un huequillo y probar suerte y subir más su nivel, hay que estar en estos torneillos, que es... Ahí veis nombres como Zaquecito, Nao, Martínez. Os podéis enfrentar a gente muy top y aprender cosas muy top. Así que nunca perdáis la oportunidad de jugar torneitos de este calibre. Y hay bastante nivel. Bueno, parece que ya están los jugadores entrando al servidor. Arranca la ronda de pistolas. Primer mapa, Miraje, Valencia contra Sevilla. Valencia en el lado de CT. Sevilla en el lado de T. Van a hacer un ejecute nada, si no me equivoco. Algo ha pasado. No, va a haber resta. Hay movida. Va a haber resta. Hay tangana. Tenseiken, se están pegando entre ellos. ¿Te imaginas? No sabemos qué está pasando. No. Se levantan los jugadores de Sevilla, empiezan ahí a discutir entre ellos. Algo ha pasado, no sabemos lo que es. Imaginamos, aquí pueden pasar dos cosas. Vale. Pueden pasar dos cosas también. Me he escuchado un vale porque nos habla la realización por el pinganillo. Habrá algo mal o lo que sea y tienen que reiniciar la ronda de pistolas. No sabemos si ahora Sevilla cambiará la estrategia o habrá ido para A para que se crean que es A y a lo mejor no es A. Nunca sabes ahí el mental, ¿eh? Porque ahora, claro, los otros lo han escuchado ahí en PID, se han puesto a disparar, la ronda parecía que iba a empezar, luego no ha empezado. Claro. ¿Y ahora qué harías? ¿Qué harías? ¿Tú volverías para A? ¿Te volverías? ¿Dirías no, cancelamos, nos vamos al otro lado? Lo que tenemos que hacer primero, realización. Vale, realización tiene que quitarle el mute a Zack, que se ve que Zack está muteado, es de tu escuela. Lo que tiene seguirme por Twitch. Es un poco troll, se ve Zack y lo tienen muteado en el juego. Así que si lo podemos desmutear, perfecto. Sí, no, pero si alguien me dice lo del título de stream, ya tiene que estar solucionado. Bueno, hace un rato, a darle a refrescar también y lo veréis bien. Caras serias, ¿eh? El equipo de Valencia. Sí, es una final y tenéis que saber que aquí hay buen prize pool. Estamos hablando con ellos y la gente viene aquí a ganar y viene a lo que viene, a demostrar y a dar balas. Y como bien tú has dicho, Martínez también quiere demostrar y yo también espero que va a ser esto algo empieza, claro. Parece que esto sí que arranca ahora sí. Valencia contra Sevilla en Mirage.
Ojo que Sevilla parece que va a hacer la misma ronda de pistolas. Un ejecute en A. Valencia en el lado de CT. No han cambiado nada. No, no. Stack en medio de la zona de medio. No, por parte de la zona de underground. Primer kill para la OCT, segundo. No pasa. Uy. Buena línea. Muy bien parado por parte de Valencia. Muy buena línea. Muy bien jugado. Primera ronda para Valencia. Ya ha dicho la gente de Valencia que venían con los deberes hechos. Se animan, gritan. Esto es un espectáculo, Tenseiken. Están a tope, están a tope. Si yo hubiera sido Sevilla, a lo mejor hubiera cambiado la ronda de pistolas, ¿no? Claro, es lo que te dije, ahí qué haces. Pero bien, bien. Van con mucho pique. Yo voy a ir con Valencia, tú vas con Sevilla, sí. Así que... Ahí está. Que gane el mejor. Que gane el mejor, don Antonio. Ojo, que sí que es verdad que Sace está en Intrux. No lo sabía que estaba en Intrux, entonces a lo mejor también está más acostumbrado a la competición. La ronda de Echo, una Desert Eagle, muy pocas pistolas, Glocks, la zona de medio. Tiburón limpiando bastante bien con flashes. Mirage es un mapa que no me gusta mucho. Es un mapa, probablemente el mapa más jugado del Counter-Strike actual, junto con Inferno, sí. Y es un mapa que se me atraganta mucho. Está muy explotado, la gente se lo sabe todo. Y se nos han atragantado siempre mucho en TGD también. Sí. Es que aquí al final es la batalla en la zona de medio de Mirage y los dos equipos van a saber pelearlos muy bien. Ojo Fury, ¿eh? Uy, si se la llega a meter y se quedan uno para uno. Muy buena ronda de Echo por parte de Sevilla, sí. Dos kills de Fury con esa Desert Eagle. Ojo con Fury, que no hemos comentado mucho de él y parece que viene con el aim erecto, ¿eh? Vienen todos muy arriba. El empezar arriba, luego veremos. Sevilla es que se ha paseado en la fase online. Sí, y Valencia también, ¿eh? Valencia dentro también. De cabe también, entonces también. Aquí... Yo creo que hay pique incluso entre los dos equipos. Hay pique y no va a ser tan fácil ganar esta final. No. Se nota que no. Gente como Tiburón aquí, yo creo que... Mira, Tiburón... Ojo, cuidado que es un ejecute en A. Bien, por parte de Martínez buen, con el refrag. Buen refrag. Han hecho una rápida en la lo zona tiene, de... Lo tiene, uy, Martínez, bien, Martínez. ¡Qué tapita, bien, Martínez. Qué tapita! Lo que te iba a decir, ellos han focuseado mucho en la zona de medio, la gente de Valencia. Entonces, como aquí la batalla de Mirage es mucho en la zona de medio... Se puede decidir también por ejecutes en las puntas. Sí. A mí, por ejemplo, no me gusta jugar con dos tíos en conector y veremos, ¿no? Valencia lo que hace. Porque Sevilla puede explotar el ejecute A todas las veces que quiera. Tiburón contra dos, contra Fury y contra Zac. Tocadísimo. Muy tocado, Tiburón. Pero lo va a intentar, parece, ¿eh? Igual si hace el kill, está esperando a ver si le piquean y si hace el kill lo intentará. Sí, tiene que saber que tiene un low porque la info la habrán dado, pero sí, no, pero se va a guardar. Se va. Estaba intentando hacer un kill e intentarlo. Pero... Iba a comentar que Tiburón, yo lo conozco desde que entró en la Academia Existence y luego debutó conmigo en mi último equipo también de competición. Y Tiburón es un chaval que se crece ante estos partidos, se crece en LAN y bueno, en muchos sentidos junto con Martínez probablemente sean... Los dos jugadores más desequilibrantes. Más tops ahora mismo ahí, ¿no? Probablemente junto con Nau. Es que, claro, es difícil de cada decidir. Cada uno tiene también su rol in-game. Fíjate que ahora también Sevilla, ahora sí que va a pelear la zona de medio. SMGs por parte de Valencia, 3 en A. Muy buenas decisiones por parte de Sevilla porque han hecho focus en A y se están colando todos por la zona de medio. Muy bien, Sevilla. Siempre hay un jugador por la zona de A, por arco, por palacio. Siempre te lo tienes que esperar. Siempre es molesto ese jugador. Siempre. Buena ronda de Tiburón también con dos kills. Y parece que les han parado bastante bien. Fíjate, pasa todo tan rápido. Que sí. Que en un momento estábamos 3-3 y de repente se ha quedado 3-1. Sí. Es verdad. Están jugando muy rápido. Ronda para Valencia. Parecía que Sevilla iba a tomar la decisión correcta. Pero cuando se han metido las distancias cortas, han empezado a caer por las SMGs. Además, de verdad, no han llegado a entrar a los edge en ningún momento en esta ronda pasada y ¿no? Esto es malo para Sevilla porque tienen que hacer una ronda económica otra vez. Van con Tech-9, 3 Tech-9, una Glock y una Desert Eagle. La Desert. Y parece que van a hacer un ejecute en la zona de B o underground. Yo creo que van a ir underground para conector, quizás. ¿Tú qué dices? Yo creo que finalizarán B. Sí, va a ser un contacto en porque B. Porque tiene dos flashes now, les va a tirar la flash por arriba seguro. Y van a comer. Pero es que ahora Valencia está muy bien posicionado, fijaos. Sí, han comido medio, han pillado la info. Con un tío en underground, que es Tiburón, que ya los tiene ya por está. Detrás. Aún bueno. Así entran al side, pero los apoyos llegan muy rápido. Plantar sería un logro. Ojo con Fury, que tiene mucho que decir Fury, con un AK. Y Martínez por detrás, a la del pillo. La del pillo y la del lurker.
estas rondas son las que se te pueden complicar, pero sí. Tienen la bomba en casa de A. Tiburón se ha quedado con la bomba. Saben que tienen uno en el 6 y el otro no lo tienen localizado. Si te fijas, el de casa es el que está un poquito peor posicionado. Vale, no se espera, creo que no se espera al otro enemigo, a Martínez. Y ahora Tiburón contra Martínez, pero Tiburón tiene el control total de la bomba. Uno contra uno, ¿eh? Hay mucho justo tiempo. Los dos jugadores que estábamos comentando antes. Buen uno contra uno vamos a ver y casi 45 segundos por delante. A ver, chavales qué, jóvenes, chavales con mucho aim, ¿eh? Sí, con muchas ganas de destacar en el CSGO internacional. O sea, nacional e internacional nacional también, ¿por qué sí, no? Sí, claro. En muchos sentidos el presente y el futuro también. Sí, tú lo dijiste, Martínez y Tiburón está ahí siempre. Tiburón es que lleva desde muy jovencito, ¿no? Tú que lo conoces más, creo que desde muy, muy jovencito. Sí, muy buena ronda por parte de Tiburón. El público aplaude también. ¿Cómo se nota que estamos en Valencia? La terreta, grande. Y por ahora voy ganando. ¡Ahí va! ¿Quién sale ahí en la pancarta? Esa L, gente. Esa L grandes, sale por el chat, ¿no? Grandes. Por ahora va ganando Valencia 4-1, pero mira que es un mapa que si hace 5, 6 rondas atacando, ya está bastante bien, ¿eh? Puede pasar de todo, puede pasar de todo. No es solo ganar de CT. No, porque luego tienes que atacar. Sí, no es solo ganar de CT. ¿Y puede ser que sea de los mapas más balanceados de los dos bandos? O sea, quiero decir, sí, puede ser un mapa que si los dos equipos lo juegan bien, sí, está muy igualado. No, tanto es, la no está tan definido, sí. Yo creo que sí. Tipo Inferno, tus dos, incluso también está un poquito más balanceado, sí, para un lado. Aquí Martínez haciendo el entry. Le estamos viendo bien a Martínez, ¿eh? Martínez participativo, abriendo rondas. Quiere demostrar, viene a la LAN con muchas ganas mirarlo. Buen todo headshot. Me gustaría ver el porcentaje de headshots que lleva porque... Bien, aquí Zack también. Recuerdo que el último partido casi llegó al 90%, lo vimos o lo pasó. Yo creo que era, si más del 70 seguro. No sé, he visto un muy buen porcentaje de headshots. Buen contact en B por parte de Sevilla, buenos entries por parte de Martínez. Y ahí buen está la rondita que pedías, una rondita más. Y no, bien, se va a ver, ¿eh? Se va a ver muy buen partido, chavales, coger asiento. Esto va a ser un partido largo, ¿eh? Sí, y esto va a tres mapas, seguro. Estos van a darlo todo. Yo confío. Ahora es, fíjate tú que Valencia había ganado las dos últimas rondas. Y por haber perdido esta, y que les han quitado muchas armas en las rondas anterior, ahora se ven obligados a hacer una ronda económica. La economía de este TT juego... Eso te penaliza, en verdad te penaliza. Es la gran asignatura de mucha gente. La gran asignatura, mucha gente no se da cuenta lo importante que es la economía, pero es muy importante. O sea, no vale ganar una ronda. Lo que la tienes que ganar haciendo bastante banco. Sí. ¿Cómo tienes que ganar la ronda? Porque al final, si ganas una ronda de armas, pero te quedas solo uno con vida, no. Es casi como haberla perdido. Sí, porque tienes que volver a comprar todo y... Y pierdes la siguiente ronda y te obligan a hacer eco. Correcto. Fíjate tú que Valencia tiene que hacer doble eco. Sí, habían forzado desert. Han hecho un semi-buy y ahora tienen que hacer otra eco más. Increíble. Y van 4-1 ganando. Eso es prácticamente regalar dos rondas. Claro. Y más con este nivel de juego. Y eso que la economía la cambiaron mucho por parte de los CTs. Anteriormente, no sé si os acordáis, en versiones anteriores del CSGO... Mira Fury cómo abre dos. Muy bien, Fury. Dos kills abriendo A. Muy bien. Ojo, la desert. La verdad que me dan ganas de estar ahí. ¡Oh, ahí va, tiburón! ¡Eléctrico, tiburón! ¡Ahí va! El tiburón te mordió. Lo hemos dicho, que tiburón venía a demostrar en su ciudad, en su final... Está en su casa. Contra sus compañeros de equipo. Se siente en casa, tiburón. Y puede ser uno de los jugadores más determinantes de la final. Ojo que Fury también lo está haciendo bastante muy, bien. Muy, muy bien también. Tiburón, a mí siempre me ha gustado mucho como jugador, la verdad. Por eso también lo tuvimos en Existence. Empezó en la Academia de Existence. Ojo, uno contra uno. Fury contra tiburón. Ronda importante. Muy importante este clutch. Se está moviendo bien Tiburón. Ahí va, ahí está Tiburón. Tiburón en casa en acaba el océano. Acaba con Fury. 4K, 4K, K de parte de Tiburón, qué si no grande. Me equivoco. Sí, sí, creo que sí. Y muy bien Tiburón. Muy buena ronda. Muy buena ronda. Tiburón. La ha mordido con el taser, ha saltado ahí a atacarle. No se lo ha pensado. A ver, ese tipo de rondas a mí, a ver, salvando las distancias también. No por nada, pero yo siempre lo he dicho, que a mí Tiburón, desde que entró en la Academia de Existence, me recuerda mucho a mí cuando era joven. Mira. Te lo juro. Fijaos también que bueno, yo lo conocí desde el inicio, cuando entró en la Academia, y Tiburón me parece un jugador muy explosivo, siempre me ha parecido un jugador que tiene un talento especial. Hay jugadores que nacen, sí, yo creo, también para jugar al Counter-Strike, sí, claro, con habilidades especiales. Correcto. Y Tiburón es uno de ellos, sin duda.
No, se le nota y como te he dicho, seguro que, no sé desde qué edad empezó a jugar al Counter, pero seguro que fue muy joven y como tú dices, seguro que como tú empezó a competir desde muy joven ya a buen nivel y se le nota, está en su casa, está en una LAN, en una final y está en su salsa. Parece una tontería, pero entrar a una academia desde pequeñito y estar 2 años en esa academia y acabar debutando y tal, te hace ya entrar con una base a la competición importante. Tiene que ser diferente. Es como criarte en la calle casi y a criarte en una escuela. Claro. Entonces, sí, los hábitos siempre serán mejores. Desde una academia a la base tiene que ser mucho mejor. Ronda para Valencia. Han intentado hacer un contacto en la bomba de A. No se tienen que volver muy locos la gente de Sevilla. Ronda para Valencia ahora. Y bueno, bien parado por parte, o sea, ronda para Valencia y bien parado por parte de ellos porque han hecho un contacto en la bomba de A Sevilla. Estaba comentando que no se tienen que volver muy locos Sevilla porque cuando pierdes un par de rondas seguidas o cuando te ganan una eco, quizás tiendes a precipitarte. Sí, sí. Y el partido es largo, oye, puedes perder una ronda o dos, lo importante es ganar la partida. Correcto. Obligados a hacer una ronda de eco, una rápida por underground. Rápido por la zona de conector. Ahí lo han pillado a Tiburón, lo tenían. Buena. Cuidado, mira qué casco le ha pegado, ¿eh? Ojo la Desert, acá, Martínez. Bien, Martínez infiltrado. Qué peligro las ecos, ¿eh? Las pistolas en LAN, 2 contra 2 de repente, ¿eh? Qué peligro las ecos, ¿eh? Además, de verdad, mira. Es que funciona muy bien el juego en LAN. Funciona muy bien. La Desert Eagle, va muy si bien. En internet funciona bien, en LAN funciona mucho mejor. La P250 es otro juego. O sea, os recomiendo, si no habéis jugado nunca en LAN al Counter-Strike, os recomiendo que lo probéis. Además, por todo. Vais a ver un juego diferente. Parece una tontería, pero jugar con cero de latencia te hace jugar un juego diferente. Es otra sensación, seguro. Sí. 2 contra 1, Martínez contra el mundo. Press y by the system contra Martínez. AWP por parte de Martínez, que se le suele dar bien también. Ojo, le va a sumar. ¡Uy! ¡Qué flick! ¡Ay! Muy bien, Martínez. ¡Qué flick! Sí. Flick, flash boom. Fast food. Fast boom. Qué cabrón. Y luego... fíjate que han perdido muchas armas. Quiero decir, si ahora Sevilla ganara la ronda de esta ronda de armas, obligaría a Valencia a irse a otra ronda económica. Fíjate tú, Iván, 7-3. Iván, si Sevilla gana esta. Les obligan a hacer otra ronda, otra forzada a Valencia. Imagínate. Eso es porque han perdido 4 armas en una ronda de eco. Fíjate lo importante que es no morir. En esas rondas, las rondas que no tienes que morir, no morir. 7-3 en el marcador. Están cambiando Valencia. Un poquillo ya y Sevilla la estrategia. Ya van más para B, parece. Están jugando más lentos, una estándar más defensiva, más de control por mapa. Están cambiando su forma de jugar. Van a hacer un contacto en B, parece, lo intentan. ¡Ay! Se ha precipitado Martínez ahí. Se ha querido pasar el molo. Sí, porque han visto que había un agresivo y dicen, bueno, lo pillamos. Lo que no se han esperado que estuviera Carta detrás con el AWP también. Sí. Bien por parte de Carta. 4 contra 2. Lo han hecho muy bien ahí en casa de B. Los TTs no han podido entrar. Les está costando, parece que no, pero les está costando a Sevilla. Ojo que Mirage es el pick de Sevilla, ¿eh? Nah. Mirage es el pick de Sevilla. Aún queda partido. ¿Cómo estás viendo la final, Rafa? Me gusta porque veo a Tiburón enchufado, veo a Martínez con ganas, los veo al Fury también tirando también de galones ahí. Están con ganas y vamos a ver, aún queda mucho. A mí me gustas tú. Qué golosón que eres. Qué golosón. No tiene bastante con la vecina. Qué bien nos lo pasamos, ¿eh, Rafa? Eres un grande, don Antonio. A ver si ahora esto de KD Caster nos va a acompañar. Al final nos hacemos casters, ¿te imaginas? Hombre, yo si voy de la mano contigo, estoy encantado, la verdad. Bueno, mientras me cojas solo de la mano está todo bien. 7-3 en el marcador. 2 contra 2, Tiburón parece que ha tenido algún problema con el ordenador. Ojo que es Press contra Now, 1 contra 1, ronda importante sobre todo para Sevilla. Obligaría a hacer una ronda económica a Valencia. Está bien posicionado Now. Now muy listo, Now. Ahí ya lo tiene. Ahí lo ha visto. Ahí lo ha visto Now. Buena ronda de Now. Importante para Sevilla y esto hace de la partida todavía más interesante. Porque ahora, como estábamos comentando, Valencia tiene problemas de economía. Sí, es que aún ganando, como tú dices, 7-3 o eso y... Y ya son 4 rondas para Sevilla, del lado de terroristas. No, cuando te das cuenta son 5 y de 5 va a 6 y dices, uy, que se acaba y estamos en un
8-6 y pueden hacerme 8-7. Y... ¿Sabes al que me gustaría ver debutar en LAN a mí? ¿A quién? Al Ferrari de Huelva. Ojo, ¿eh? ¿Eh o no? El lobo. Las 5-7 manejan, se funcionan muy bien en LAN. La MP7 la MP7 en LAN tiene que ser eso. Tiene eso, que ser eso, un láser. Pregúntaselo a Jet Rai, que iba de P90 en las LANes. Imagínate, ¿cómo iría aquí Wolfan? Un saludito para Wolfan Killers. Un saludo grande. Que lo hemos echado de menos por el evento. Ojo, el público, ¿eh? Nos escucha el público. A ver esas L's por el chat. A ver esas L's por el público. Esas L's ahí, ¿sí o no? Sí o no, grandes. Se reanuda el encuentro. Ya tenemos a Tiburón en el servidor. Estábamos comentando que tenían problemas económicos. Una Scout, una M4, una VP y dos Desert Eagles. Se la juegan a comprar todo lo que han podido. Utilidad cero. Y a ver qué tal. Estas rondas a Valencia se le está dando bien por ahora. Yo pienso que de CT sin utilidad vas penalizado. Sí, pero es que fíjate tú qué rondas más rápidas. Ya están achuchando en conector. Ya está Martínez en la zona de corta. Sí, pero también ha sido bastante más rápida de lo normal, a lo mejor, porque se dan cuenta que no tienen utilidad. No les han tirado nada, no hay flashecitas. Por si hubiera sido Sevilla, una flashecita para limpiar la zona de medio, claro. Salir corriendo por conector con las pistolas, claro. ¿no? Claro, es lo que te digo. O sea, les has enviado un mensaje de estamos atrás, no tenemos nada, entrar. Sí. Igualmente está bien, lo único que tienen que hacer es una ronda económica ahora. Valencia, 7-5, se iguala, se empieza a igualar la partida. Sí, el mental, el marcador se arrima y el mental va cambiando. Nosotros siempre lo hemos dicho, estar arriba y caer abajo, luego volver a subir en el mental es difícil. No es lo mismo estar abajo y ir poco a poco escalando para arriba y siempre te ves mejor. Sí, sí que es verdad que las partidas son más largas de lo que parecen, ¿no? Sí. Desde aquí... Eco full por parte de Valencia, Rusia en la zona de medio. Ahí está. Esto podían haber hecho... Uy, cuidado que se complica, ¿eh? Se la puede llevar. Ojo, ¿eh? Dos para dos. Dos contra dos. Muchos cascos. Uy, dos para uno. Muy tocados. Viene con la AK. By the System contra Fury. 18 de vida y 30 de vida. Uy, 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 uy. Dos, una bala de AK. Lo ve. ¡Oh! Y Fury demuestra que dice, mira, no se está hablando mucho de mí, pero yo también estoy en la casa. Ah, está. Está on fire, se le ve... No se esconde. Pero qué rondas más close, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que están ahí todo el rato, uno para dos, uno para uno. ¿Cuántos clutch uno para uno hemos visto ya? Tú fíjate, se está decidiendo por detalles cada ronda. Sí, sí. El mínimo detalle suma. Cada detalle suma, don Antonio, tú lo sabes. En tu libro lo explicas todo muy bien. ¿Sí? ¿Te lo has leído ya? Algo he leído, don Antonio. Sí. Lo que no debes hacer. Ha sido directo a la parte de lo que no debes hacer. Sí. Y seguro estás haciendo, ¿eh? Lo de, ¿no? Y seguro estás haciendo. Algo haré mal. Buena defensa por parte de Valencia también ahora. 4 contra 3. Carta pone el 4 contra 2 en el marcador. Fury now contra el mundo. Dos kills de Fury. Fury lo está haciendo muy bien. No, un tercero. Madre mía. Abriendo. 20 no se pepardos esconde. De Fury, pero bueno. No se esconde, te lo he dicho. No se esconde. Se ve nota on fire y él no se esconde. Y se queda la ronda 1 contra 1 otra vez. Press contra Nau. Ya sabe Press dónde está Nau. No lo ha plantado muy bien ese Molotov. A lo mejor lo podía haber aguantado un poquito más Press. Pero no, no tiene defuse. No tiene defuse. 7-7 en el marcador. Se va a ir a guardar. 7-7 en el marcador. Se ponen las tablas. Buen partido. ¿Sí? Buen partido. ¿Te animas a castear esta última ronda, Rafa? Ah, lo probamos. Venga. Dale gas. Yo confío en ti. Te cedo el micrófono. Dale, gracias, don Antonio. Vamos a probar. ¿Qué tal? Con K de caster. La alternativa. Última ronda de la primera parte. Van a salir a saco. No se lo van a pensar. Fury está on fire. Now entra el primero. Lo ve. Ven al de Firebox. Headshot. Martínez on fire. Bell de jungla. Uy. Nada. Ya tienen el side ganado. Conector ganado. Les viene por detrás un CT. Nada. Con la scout se lo lleva. Muy buena ronda por parte de los sevillanos. Han entrado seguros y rápidos. Sabían que no tenían a lo mejor mucha economía. Te han dicho un rusa. Hay que ir a saco. No, sin miedo, don Antonio. Un rusa, sin no miedo se han escondido. Y sin respeto. Ponen pues la octava ronda, Sevilla en el marcador. Parece que Valencia se ha desinflado un poquito estas últimas rondas. Y 8 rondas de terror está bastante bien, ¿eh? Muy bien. Bastante bien, ¿eh? Muy buena primera parte por los dos equipos. La verdad es que sí, ahora veremos qué tal se les da atacar. A los valencianos. ¿Cómo habéis visto a Tense? ¿Pensáis que tiene futuro en esto del casteo o no? ¿Eh? ¿Qué dice el público? A ver si os escuchamos. ¿Tiene futuro Tense en el casteo o no?
Se ve que no. Grande. Se ve que no. Grande. Sí lo tiene, sí. Lo dice Realización, que por supuesto, les ha gustado Realización. Pero el antivirus DS, tense el antivirus DS, 60 días gratis. ¿A qué estás esperando para instalártelo, Rafael? Por Dios. Clic, clic, clic. Le voy a dar clic ya. ¿Y vosotros le habéis dado clic ya? Sí, yo justo aquí nos puedo poner... Claro que sí, de la gente. Claro que sí. Grandes. Os voy a dejar, mira, os voy a dejar hasta el link yo por el chat. Fijaos, soy multiusos. Vale, hay que hacer un... Se ve que tienen que hacer un backup y hay un pequeño parón. Y ahora continuamos con la segunda parte. Un segundito. Y ahora os comento cosas importantes. Nada. Bueno, Rafa. Ahí los veis. Están ahí esperando. Van a empezar la segunda parte en nada, gente. Así que nada. Ir a coger agua y volver rápido, rápido. Ahí os he puesto el link hasta por el chat. Es que soy multiusos. Nada. A coger agua o a coger un Monster gratis. ¿A quién no le apetece un Monster? ¡Míralo! Claro que sí. Monster está repartiendo Monsters en su stand. Así que os animamos y os esperan en su zona con un montón de sorpresas y actividades. No os olvidéis pasar por allí, por el stand de Monster, a llevaros un Monster gratis y a participar en las actividades de Monster. Grande. Yo quiero uno verde. ¿Tú cuál te gusta? A mí me gustaba uno... Buah, yo no sé ni cuál me bebía yo. El de, como el de frutos rojos y eso. ¿Cuál es? Ahora no me lo acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, pero el de frutos rojos. El será el rojo. Pero es que son unos tanques, ¿eh? Eso de Monster, sí. Madre mía. Son medio litro. Eso te mantiene activo todo el día. Estás todo el día on. Ya sabéis, pasaros por el stand de Monster y conseguir vuestro Monster gratis y participar en las actividades. Gente muy maja en Monster, ¿eh? Sí. Mayormente en toda la Drinja. Sí, ¿te está gustando la Drinja? Bueno, tú siempre has venido aquí, ¿no? Yo disfruto de estos eventos, yo me lo paso pipa. La verdad es que, lo he dicho antes y lo digo, la gente viene a disfrutar, a pasarlo bien y solo haces que conocer a gente buena. Vemos a los jugadores de Sevilla relajados. Mira Martínez, es guapete Martínez también, ¿eh? Seguro que se las lleva a todas. Claro que sí. Está guapete Martínez. No sé si nos escuchan... A ver si nos puede mandar un saludito a la cámara Martínez, a ver si alguien puede avisar a Martínez. No sé si... Si nos mandaría un saludito, un besito o algo. Dale, Martínez, un besito, un saludo. Se lo están diciendo, creo. Grande. Ahí está Martínez. Grande. Tenemos el poder, Rafa. Parece que no, pero ser caster... Claro, podemos poner hasta la Kiss Cam. ¿Sí? Yo creo que no, pero estaría bien. Tocar a alguien del público y que se den un besito. Siempre he querido hacer eso. dice la realización que lo pueden hacer. Dice que lo pueden hacer, la Kisscam. Estaría bien, ¿no? A lo mejor hacemos que nazca de aquí una relación, una pareja. Nunca se sabe. A lo mejor tú encuentras el amor en DreamHack también. Nunca se sabe. Un chico como tú, soltero, guapo, alto. Qué malvado que eres. Con Dinés, ¿eh? Qué malo que eres. No, hombre, pero es raro que sigas soltero, la verdad. Yo porque estoy ocupado. Si no, me llevas para casa. Qué malo que es. Grande, don Antonio. Vamos a ver si arrancamos con la segunda parte también. Y bueno, lo que esperábamos. Partido muy igualado. Sevilla 8 arriba. Valencia 7 rondas. Está bien. Un poco injusto a lo mejor por el tema de la economía. Quizás Valencia podía haber hecho 9 ronditas. ¿No? 10, sí. 9. Podía haber hecho más rondas, quizás. Pero por perder tantas armas han hecho como 4 rondas forzadas, Valencia. Sí, y se han llevado una. Teniendo ventaja. O sea, no, ganando rondas, sí. Perdiendo una y teniendo que hacer 2 ecos o 2 semibais. Imagínate lo que te penaliza la economía y jugar a morir, a piquear y cuando no tienes que morir. Y les ha pasado factura, les han dado ahí esa ventaja y... Mira, aún pudieron sacar una forzada. ¿Te acuerdas la ronda que paseó, Tiburón? Esa forzada la sacaron adelante, pero... Me ha gustado mucho esa ronda ahí. Poco se habla del que creo que lleva más de 20 kills Fury. Poco se habla de Fury. Poco se habla, porque... No sé si Fury está jugando... haciendo muy bien. No sé si está jugando en algún equipo, ¿no? Pero la verdad que me está sorprendiendo bastante Fury. Podría ser un buen fichaje para cualquier equipo, la verdad.
Porque al final lo que vale, sí que es verdad que ahora se juega mucho online, pero lo que siempre ha valido es LAN. LAN vale por 10. Claro, porque tú puedes jugar bien online, puedes jugar bien de forma online, pero si luego en la zona de LAN, o sea, cuando llegas a la LAN, a las finales, no apareces. No. Está la leyenda urbana de algunos jugadores, ¿no? Que son muy jineteros. A veces ha pasado. Ha pasado mucho. Ha pasado. Que ha pasado mucho. En internet son unas bestias, luego en LAN, por H o por B, no lo han demostrado. Y ha pasado mucho y seguirá pasando. Seguirá pasando. Por eso existirá la LAN, porque es bonita por eso. Porque tú en casa, a lo mejor, te crees que no tienes tanto nivel y llegas a una LAN y dices, hostia, pues. Se me da bien el juego, de verdad. Claro, es que claro. Engaña el juego mucho por internet. Claro, claro. No solo a lo mejor por el factor de que puedan ser alguno un poquito R2-D2 no. O puedan tener algún tipo de ayudita, sino por el factor de estar tranquilo en tu casa, claro. Estar en pijama, igual en jugando. Tú te desenvuelves mejor que el otro que en su casa, que sea más bueno que tú. Te creces, no tienes presión por mil estar factores. Delante de la gente. Mil factores. Son unos factores que determinan realmente al final los jugadores que son más... más determinante. Sí, porque a la hora final, de las finales. Al final es no solo es talento, al final también tienes que saber estar, saber sobreponerte a los nervios. Nos han tirado un besito también, besito. Besito a la cámara, Kiska. Muchalo, grande. Qué grande. Que tire otro, que se lo diga el. Otro. La Coach, que otro. Se lo diga. ¡Grande! ¡Qué cariñosos son estos jugadores! ¡Qué cariñosos son! ¡Qué grande! Tú también. Han venido a demostrar y a pasárselo bien. ¡Otro más! Grande. Han venido a pasárselo bien y a demostrar, es lo importante. Principalmente a pasárselo bien, seguro. Sí, a ver, yo creo que se lo están pasando bastante bien. Al final, este tipo de iniciativas, como te he comentado antes, permite a los jugadores que estén jugando una LAN, que estén jugando en un stage, que puedan disfrutar del público también, que la gente los pueda ver jugar en LAN, que puedan ganar un premio. Y a pesar de que no estén jugando con sus equipos principales, que estén jugando con un grupo de amigos, por así decirlo. En este caso, pues la comunidad autónoma, que es Sevilla contra Valencia, y esto se hacía mucho también en la 1.6 hace muchos años. Sí. Habían comunidades. Habían torneos de comunidades, había torneos de los equipos del ciber, había torneos de los cibers. Yo me acuerdo que en la 1.6 al principio era normal tener un equipo de LAN de tu ciudad. Ah. Y un equipo de internet, que es con lo que jugaban las cosas más nacional. Más serio, dijéramos. Pero como había tantos cibers, había tantos torneos locales, pues te hacías un equipo de LAN para con cuatro amigos y ibas a jugar al pueblo de fin al de lado. Sí, fin de no, a pueblos, a cibers, a jugar por una gráfica, por un teclado, por cosas así. Imagínate, claro. Pues es que esto es bonito. Esto es lo bonito del Counter, ¿no? Al final. Claro. La verdad que sí. Algo ahí, está aquí Naus y los cascos también. Naus sí. Nos podría mandar un besito también. Lo que pasa es que no tiene una cámara cerca. Naus, hombre, acércate a la cámara de Martínez y mándanos un beso. Le hemos cogido ya un poquito. A ver si recuperan pronto la partida y empezamos a ver. Tengo ganas de ver qué pasa en la segunda parte. Nos preguntan por el coach de Sevilla, pero yo no lo tengo anotado. Creo que es un espontáneo que se ha subido ahí a ejercer de apoyo moral, porque yo tengo aquí el de Valencia lo tenemos. El de Valencia lo tenemos. Que es bueno, By the System. Pero es que By the System está jugando. Sí. Entonces, claro, Jackie y By the System se han cambiado los puestos. Sí, sí. O sea, Jackie es el que está haciendo de coach de Valencia y By the System está jugando. Y luego creo que van al revés. En el segundo mapa, Jackie creo que me ha dicho que va a ser el que juega. Y By the System ahora de coach. ¿Sí? Sí. ¿Se turnan? Sí, se van a turnar en el segundo mapa. Bueno, Valencia haciendo rotaciones y todo, ¿eh? Sí, frescura. A ver, lo malo es que cuando se siente ya aquí, pues no va a tener a lo mejor ese rodaje con el ordenador. Le faltará también a lo mejor ese. Cuando entras en calor, ¿no? Que te saquen. Es como que. ¿No? Nos comentan si Martínez puede soltar algún illo al menos, que huele de lejos que no es andaluz. A ver, tenían que ser tres jugadores de la misma comunidad autónoma o de la misma ciudad, sí, para poder participar. No hacía falta que fueran los cinco, explícitamente. Exacto. Entonces, en este caso, yo creo que los andaluces... bueno, Fury, aquí me pillas, pero Zakator, Now y Fury será... Sí, imagino, no lo sé, yo no los conozco. Los tres andaluces serán Zakator, Now y Fury, creo, ¿no?
Porque Taero creo que era de Madrid, ¿no? Y Martínez, no sé ahora mismo... Taero también es de... No, no sé. Mira, te nos está escuchando Zach, ¿tú qué dices? ¿Quiénes son los andaluces de tu equipo? A ver, yo aquí tengo anotado Zaquetizor. ¿Está bien puesto hoy o no, Zach? Sí, lo tenemos bien. Es que ya nos hemos acostumbrado a llamarle Zaquetizor, el primo de Terminator, ¿eh? Es una bestia. Antes me ha dicho, tío, a ver si decís mi nombre bien, coño. Es que Zach, al final... La gente te llama al Tense, o Green, Tenseiken, Tense, Rafael, a mí, pues Flaps, Flips, Flash, Flops. Nada, ¿no? Además, de verdad. No, vamos, que empieza la segunda parte, chavales. Recordamos Valencia ahora de Terror y Sevilla de CT. Os recordamos que han quedado 8-7 la primera parte a favor de Sevilla, así correcto. Que arranca la segunda parte, Mirage. Mirás. Ahí. Y arrancamos con todo. Bomba para B. Parece que, bueno, sí, pero es raro porque está yendo la bomba acompañado... No, solo la bomba. Ah, vale. Creo que van a hacer una rápida por corta, quizás, ¿no? Corta para un split a la zona de B, puede ser, ¿no? Parece, como están situados en el mapa, tiene pinta que sí, la bomba escondidita, esperando que entren. Llega una conector a cubrir conector para que no los maten de conector y se cuelan por corta rápidamente. Van a pillar el 3 contra 1 en la zona de corta. Se bien, nota que carta, tienen, se notan que tienen cositas de entrenar. Sí, pero son 3 en la zona de B también, los de Sevilla. ¿No lo han visto el de coche? No, no. Hay uno escondido en coche. ¡Oh! Que es Nau con las veretas, la puede liar Nau, ¿eh? Las veretas, ¿eh? Uf, uy, las veretas. Uy, estamos viendo el techo. Nau con 3 kills ya. ¡Ay! Vamos, y se la ha sacado. Se la ha sacado Nau con las veretas. Sí, parece que Sevilla, no sé si tenían claro ellos también que podían hacer eso Valencia, porque han hecho una anti-strat perfecta. De lo que podía hacer sí, Valencia. Sí, la verdad es que sí, se lo han, como que se lo han esperado. Sí, eran 3 tíos en la zona de B, uno corta, uno bench y un tío coche. Escondido en coche. Increíble, muy bien, muy bien. La verdad y por es eso que lo han sabido leer. Por eso ganaron la ronda. Si llegan a ser 2, por ejemplo, hubiera entrado Valencia, hubiera plantado y ya tenían que haber jugado un poquito al postplan. Hubiera sido diferente la ronda totalmente. Pero sí, la han sabido leer muy bien, se la han jugado, han ido 3 para B y... Increíble. Y ronda para... Para ronda para Valencia, no, para Sevilla. Para Sevilla, correcto. Hay que darle la vuelta al marcador también, pero ronda para Sevilla, Lo hacen para si estamos atentos, Rafa. Sí. A ti no te pillan. A mí yo todavía sigo siendo rápido. Viejo pero no obsoleto. Ha conseguido plantar, ha conseguido el plante Valencia, muy bien. Han hecho la típica de salir por palas con una flasecita, si no me equivoco. Han saltado al site, han plantado dinero. No van a ganar la ronda, pero sí que suman algo más de dinero y les van a poder permitir ahora comprar sin ningún problema. Totalmente, era su muchas meta. Blocks. La meta era intentar bajas, lo principal es plantar. Y muy bien, muy bien, muy bien. Hay partido. Vamos a ver cómo, o sea, veremos cómo afronta ahora la primera ronda de armas Valencia. Se están divirtiendo, ¿eh? Los estamos viendo sonreír. Sí. Se están divirtiendo. Están en su salsa. Segunda ronda para Sevilla. Aquí ya compra full por parte de los Terrors. Va a salir medio a saco con la IVP. Buen humo. La zona de underpass con el molo. Buen han hecho kill. Una agresiva por underground, han matado al de Palacio de B. Han hecho una agresiva también en la zona de medio. Han matado al de medio. Matan al Lurker que está en la zona de arco, de slope. Muy bien posicionados. Muy bien. Muy bien posicionados Sevilla, muy seguros. Control full del mapa. Planteando una. Fíjate que han vendido un poquito más casa de B porque han limpiado por underground. Y planteando más el focus de la ronda en la zona de medio. Sí, es que como lo has dicho tú, lo has comentado al principio de la partida de Mirage. El medio pasa mucho. La ronda pasa mucho por medio. Es muy importante. Hay mapas como Mirage que la zona de medio es fundamental. Sí. Cuidado que están yendo a por carta y lleva 2 kills. Esto no le interesa a Sevilla porque aunque ganen la ronda, sí. Si carta quita muchas armas, van a estar mal de economía. Ya les pasó a Valencia antes. Claro, no les interesa. Realmente deberían de jugar más tranquilos. Asegurar los sites, dejar que carta con el AWP, bueno, incluso que la guarde si le da la gana. Sí, cuando no hay que morir, no hay que morir. No, es muy importante, es una asignatura pendiente, muy importante y a nivel competitivo te penaliza. Te penaliza la economía mucho. Te penaliza. Estamos hablando que... Cuidado, carta.
Y vuelve a hacer otro kill. Se te puede escapar hasta la ronda. No, mira, 27 segundos, como le pegue el tiro al del side, va a plantar. Y lo va a intentar. Se te puede escapar hasta la ronda. Lo va a intentar. ¡Uy! Uy, no la ha matado. Lo tiene carta. Cuidado. Ya viene el apoyo, corriendo, veloz. Que carta también dice, aquí estoy yo y tengo una WP. Me río del fable. Uf. Sí, va a seguir intentándolo, carta. De ahí, bueno, ya, y al final se va a escapar. Ha hecho a lo mejor atraviesa, ¿no? A lo mejor atraviesa. ¡Ay, ay! ¡Uy! Le ha faltado. Muy buena jugada. Ha jugado muy bien, carta. Esta ronda la ha ganado Sevilla, pero para mí la ha ganado carta. Correcto. Porque ha guardado el AWP, ha quitado tres armas, si no me equivoco. Se ha quedado con el AWP. Han perdido la ronda, sí, pero ha hecho mucho daño en la economía. Y fijaos un poco lo que le ha pasado a Valencia en la primera parte. Ibas ganando 7-3. Pierdes una ronda, tienes que hacer dos ecos y al final se han quedado en 7 rondas, 8-7. Sí, te ves casi obligado a regalar las rondas. Si no hubieran perdido tantas armas, te digo que Valencia hubiera hecho más rondas. Sí, sí. Seguro. Claramente, claramente. Y el ir justito y solo tener para armas y no utilidad, como te he dicho, en la parte de CT te penaliza más, porque no los puedes detener. No. Sí, porque Valencia ha comprado. Si gana esta Valencia, obligan a Sevilla a hacer eco. Sí, si ahora Valencia gana esta ronda, o una forzada por parte de Sevilla, que no van a poder comprar todos de todo, o un eco. Ya te lo digo yo. Ojo, que te estoy viendo aquí que te hablan chavalitas por el Instagram, antes no me habías dicho nada. Qué mentiroso que eres. Lo voy a bloquear el móvil. bloquea, que me estoy enterando de todo. Madre mía, ¿cómo que cachorrito? No le hagáis caso, gente. Vosotros a la partida. 3 contra 2 en el marcador. 3-0 para Sevilla. 2 contra 2. Importante, porque si Valencia gana esta ronda... Tiburón y Carta. Buenos jugadores. Carta con el MVP. Está fino. Cuidado que Fury también lo está haciendo muy bien, ¿eh? Está fino. Y Carta en esta segunda parte se está saliendo con la WP. Sí. Tiburón ya va a plantar a la zona de B. Se le complica a Fury, pero Fury ha demostrado en la primera parte que bueno, con más de 20 kills... Que venía con el aim erecto, ¿eh? Venían. No hay muchos que vienen con el aim erecto. Cuidado con Carta, que lo están haciendo muy bien. Han plantado para corta. Tiburón ya tiene la zona de cocina. Carta va para la zona de corta de medio para asegurar. ¿No debería perder esta ronda Valencia? No, la verdad es que no. Si yo fuera Furia, a lo mejor se lo hubiera quitado de primeras. Uy. ¿Qué está haciendo? No se espera Carta, yo creo, por la zona de corta. Lo va a dar. ¡Ay, no! ¡Carta! No, ¡Ay! Que está, no ha parado de defusar. No ha parado. No le habrá faltado mucho, ¿eh? Se ha quedado muy... No ha defusado. Yo pensaba que iba a defusar. No ha defusado por nada, ¿eh? Por nada, se habrá quedado nada. Estaba pegando vueltas, sí. La si le quedaban 3 segundos cuando han cambiado la cámara. Sí, pero la primera ronda para... La primera ronda para Valencia. Y fíjate lo que hemos hablado de la economía. ¿Qué está pasando ahora? 2000 en Fury, 2000 en Zac, 2000 en Taero. Y Nau ha forzado. Nau tenía 5000 y ha podido comprar una M4. 1600 para Martínez. Y ahora, después de hacer 3 rondas... ¡Pum! Ronda de eco. Ronda de eco y igual otra. ¿Ronda de eco por qué? Porque has regalado muchas armas. ¡Cuidado con Zac! ¿Cómo maneja este hombre? La escopeta, ya nos dio una clase en Dude 2, ¿te acuerdas? ¿Cómo maneja este hombre la escopeta y el de cerca? Inferno, ¿eh? En el murito. ¿Y cómo está manejando el AWP, Carta? Me está sorprendiendo mucho, la verdad. ¡Uy, va! Se ha escuchado un grito por ahí de fondo. ¡Qué tensión, ¿eh? ¡Qué ganas de LAN! ¡Qué ganas de vivir estas cosas, don Antonio! Tú te la has pasado viviendo estas cosas, compitiendo y siendo ahí referente, la verdad. A ver, referente no lo sé. Sí. Yo siempre digo que soy el conserje, porque siempre he estado en todos lados. Soy el conserje del edificio. Pero la verdad que te lo pasas muy bien en LAN, y bueno, es donde más disfrutas. Quizás en la 1.6 sí que es verdad que había más LANes en general, a nivel nacional. Y en el CSGO nos hemos acostumbrado más a jugar online y menos LAN. Por eso, al final, iniciativas como la eSports City League solo suma. Esto es una final más, una LAN más, no una cualquiera, porque estás en un escenario delante de un público con unos casters de calidad. Y es algo positivo y que suma, sobre todo para el sector. La verdad es que más uno, solo hace que sumar. Y para la gente que quiera participar y darse un... Claro, estamos hablando que hay jugadores que están jugando la final, que probablemente sea su primera final. Y en LAN. Seguro. Y es una experiencia para el jugador increíble, que le nutre de experiencia y que te hace tener incluso más ilusión por seguir peleando y jugando a este juego, porque si no hay nada... Sí. Al final, si compites es para cosas de estas. Claro, si dices, yo que quiero competir, pero no te dejan competir, ¿qué hacemos? Si no hay posibilidades y no hay...
dónde meterte, pues claro, al final lo abandonan el juego. Eso es. Y entonces, más uno, la Sport City League lo único que hace es sumar y daros la oportunidad, chavales. Ronda muy buena, clutch de Nau, un 2 contra 1. Se le ha escapado esta ronda a Valencia. Hubiera sido mortal para Sevilla perder esta ronda porque les hubieran dejado otra vez sin economía, otra vez hacer forzadas. Qué importante la economía en este juego. Y qué importante también jugadores como Nau, que es... Ya no podemos decir que Nau es un rookie, es un jugador asentado, pero Nau estuvo en los zapatos de Tiburón y los zapatos de Martínez en su día, Nau. Imagínate. Estuvo ahí, estuvo siendo determinante, apareció nuevo, era presente y el futuro. Ahora Nau ya está más que asentado. Yo he jugado también, he tenido el placer de poder jugar con Nau, y Nau, pues a lo mejor lleva ya 4 o 5 años compitiendo. Al máximo nivel. Sin ningún problema. Increíble. Y ahí está, ahí está. No es fácil mantenerse, como siempre se dice, llegar es difícil, pero lo difícil de verdad es mantenerse luego. Cuidado que va The System. No, tenemos a Sace, que ha hecho un kill, y va The System otro. Han abierto muy rápido la zona de B, están ganando muy, muy rápido la zona underground también. Están peleando mucho la zona de medio Sevilla, ¿eh? Sí, salen a cuenta. Creo que, cuidado con Taero, que tira la de pillo. Lo ha pillado. Se ha colado por la zona de underground, se ha quedado con la bomba. Y ahora Taero tiene la ronda en sus manos, ¿eh? Bueno, si matan aquí a Martínez, es lo peor que podía pasar. Porque ahora, aunque Taero tenga la bomba, le pueden rodear por todos los lados. Aquí, bien, Taero. Bueno, 2 contra 1. Taero, que dice, aquí estoy yo, venir a por mí. Van juntitos, de la mano. Lo van a intentar. No se imagina que están los dos tan juntos. Está bien, buena ronda también. Fíjate tú de Valencia, qué determinante y qué importante ha sido la infiltrada de Taero. Si los CTs hubieran jugado más sin ganas de, a lo mejor, que los maten, o sin ganas de matar, hubieran jugado un poquito más, a dar tiempo, la ronda hubiera cambiado bastante. Sí, porque Taero tenía controlada la bomba y los otros estaban aún muy lejos. Y nada, es darle un poquito de tiempo ahí a tu compañero e intentar ser más safe para que el enemigo no se vea superior en número y te ataque más fácil. Hubiera sido la clave. Ataca problemas, corta. Problemas de economía otra vez, pero bueno, Fury no tiene ningún problema de jugar con Eagle, pero problemas de economía otra vez, después de ganar 2 rondas seguidas, bueno, después de ganar una ronda y perder otra, Sevilla tiene otra vez problemas de economía. Buena kill de Carta. Se cuelan por la zona de corta. Carta se cuela por la zona de corta. 3 contra 1, el mundo contra Zack. Ah, y Tiburón ronda, que dice, yo he venido aquí a llevarme la final. 4-4, muy close, muy ajustado. Os recordamos que Sevilla ha ganado 8-7 la primera parte y que ahora van 4-4, ronda económica por parte de Sevilla. Debería ser el 5-4 para Valencia. Y ojo que mi pick puede ganar, ¿eh? Ojo que Valencia, ojo, se lo puede llevar, ¿eh? Ojo con tu pick, miedo me da. Claro. Nada, son dos pedazos de equipos, los dos. Uno invicto hasta la final, el otro invicto en la fase de grupos. Lo están demostrando, el marcador ajustado, buenos kills, buenas rondas. Nada, disfrutar del counter, es lo que toca. La verdad es que lo están dando todo, yo los veo a tope. Ahí está Carta con 13 kills y ahí está el Nao también con 11 kills. Están dándolo todo. Pausa táctica. ¿Qué se habrán dicho? ¿Qué se habrán dicho? Claro, aquí Sevilla tiene jugadores muy experimentados también, ¿eh? A lo mejor Sevilla está empezando a ver que tienen que cambiar un poquito la forma de defender y Valencia se está sintiendo muy cómodo. Yo lo que creo es que es lo que tú has dicho. La zona de medio, Valencia detectado. Nos preguntan si estamos por DreamHack. Sí, estamos aquí presencialmente en DreamHack Valencia. Totalmente. Estamos aquí. Llevamos aquí desde la mañana y vamos a seguir aquí estando hasta que castellemos la final de la eSports City League. Y luego a la tarde también me veréis a mí de 5 a 7 y aténse también por aquí por el evento en la firma de libros y en el meet and greet que tengo con DreamHack de 5 a 7. Grande, don Antonio. En el escenario, bueno, en la zona de... Ahora mismo no sé dónde es, pero lo he puesto por las redes sociales. Lo tenéis ahí. La información. Han entrado, no se lo han pensado. Ronda de eco full, parece, por parte de los CT. Ha sido eco full. No les queda otra. No les queda otra que hacer un eco full. Ronda para Valencia, como hemos comentado.
ahora sí que Sevilla tiene que acertar mucho con las rondas, porque cada ronda que pierdan es un puñal que le clava a Valencia. Sí, va pesando. Ahora ya las rondas pesan. Por el tema económico. Las rondas pesan mucho. Van cogiendo cierto valor ya. Claro. Os recordamos también que estamos viendo la final de la eSports City League, y la eSports City League es la liga amateur de DreamHack Spain. Entonces, podíais apuntaros en los qualifiers de vuestra ciudad y teníais que ser mínimo 3 de la misma ciudad o de la misma comunidad autónoma. Pero los otros 2 podían ser de otro sitio. Por ejemplo, podéis ser 3 de Madrid y 2 de Sevilla y participar en el qualifier de Madrid, por ejemplo, sin ningún problema. Sin ningún tipo de problema. Exacto. Buena defensa de Sevilla. Una agresiva por la zona de medio, hacen un kill. Nahua haciendo otro kill en la zona de B. Les han pillado ahora el contacto en B. Buena ronda. Y esto es lo que necesitaba Sevilla. 5-5 en el marcador. Hacer ronda y que no mueran muchos. Valencia va a poder comprar por lo menos una ronda o dos más, quizás. Esta seguro. Esta seguro, van full. Esta van a ir full. AVP, carta, no se lo piensa. Ha comprado install. Insta compra. La AVP se ve fuerte. 14 kills. Y empieza la zona, la guerra por la economía realmente. Sí. Ahora el que pierda se va a eco. Claro, este es el problema. Realmente el juego, yo sé que estoy haciendo mucho hincapié en la economía, pero hay muchos partidos que se van por esto. Claro, este juego penaliza mucho. Hay otros juegos que no tienes tanta penalización en el tema económico. Pero aquí sí, ganar las rondas que tienes que ganar, no perder armas cuando no tienes que perderlas. Sí, es que la partida está cogiendo ese sentido, ¿no? De que está tan igualada y tan... Que al final, si no tienes armas buenas, no puedes pelear al rival. O la utilidad para parar un rule, o para parar ahí, para hacer un retake, para hacer un control de mapa, te va penalizando. Y la economía es importantísima en este juego. Y por eso está tan controlada también. 3-2, se reparten muchos cascos, muchas gorras por el servidor. Hay mucho aim fresco. Otra agresiva por parte de Sevilla en la zona de medio. Sí, bueno, la IVP escopeta. Esa IVP escopeta. Con la de técnica Carta. De Tenseiken de la IVP escopeta. Grande. Carta está jugando muy bien esta segunda parte con el AWP. Sí, se está coronando. Y Press, fíjate que después de todo el caos que hemos visto en la zona de medio, en la zona de A, acaban plantando en la bomba de B. Nau contra el mundo. Conociendo a Nau, imagino que lo querrá intentar, pero la va a guardar. Sí. Tú fíjate yo que ya... Nau dice, si yo guardo este arma, tengo AK la siguiente ronda y puedo tirar a mi compañero. Si no hace esto Nau, la siguiente ronda es sería otra eco, ronda de eco. Sería eco. Aquí, gracias al dropeo de Nau, por ejemplo, ya van a ser 2 armas. Taero tiene para comprar una M4, una FAMAS. Martínez puede llegar también. Y aunque Fury, por ejemplo, compre una SMG o ZAC, una escopeta, más o menos vamos a ver 3 armas y una SMG, más o menos. Algo más ronda. Que pipillas. Sí, exacto. Porque les está costando la economía mantenerla, la verdad. Es que mueren mucho, está claro, muy igualado. Estaba comentando yo que yo he jugado partidas en LAN que se han resuelto por las rondas totalmente porque no tenías armas. O sea, en plan, cuando tienes poco dinero vas con una fama, si te enfrentas contra una AK, contra gente buena, aunque tengas una fama, no tienes opción. No, porque necesitas la M4 sí o sí. Sí, y hay veces que con la M4... tampoco tienes opción. Ni llegas. Porque cuando os casqueáis los dos, os pegáis los dos cascos a la vez, él gana mata, la AK. Él mata. Y tú no. Exacto. No, es totalmente cierto. El dinero te penaliza en este juego y está hecho así. Los han pillado en el boosting en la zona underground. Fíjate imaginado. Que Sevilla ha decidido hacer otra ronda de eco, a pesar de que Martínez tenga una scout. Van buscando más. Han hecho un boosting en la zona underground y se lo ha esperado Carta, se lo ha esperado Valencia, ¿eh? Sí, la verdad es que me ha sorprendido. Carta está muy bien, ¿no? ¡Uy, Martínez! ¡Uy, Martínez con ese scout y con el doble kill, ¿eh? Aquí es donde tienen que aparecer los jugadores determinantes. Sí, en estos momentos son los que destaca uno por su carácter, dijéramos. Ahí tienes que sacar el carácter. Qué pena, Gizak. Ha podido matar a Tiburón, lo ha dejado a mitad de vida, pero Tiburón se lo ha esperado también. Muy listos, muy pícaros los jugadores de ambos equipos. También se conocen, se nota que se conocen. Se conocen bastante, ¿eh? Y no tienen prisa. Cuidado que a Fury lo pueden pillar descolocado. ¡Ah, Martínez! 3K, 3 kills con la scout. 3K de Martínez va a coger el AK a lo mejor de... no ha ido por el AK, ¿no? No. ¡Uy! Se queda. Ahí tiene otra. Y lo va a intentar Martínez, ¿eh? Tiene chalequito del 1, hace parkour. Muy rápido, acabado la zona de corta. 2-1. Carta y Press contra Martínez. Están bien posicionados, ¿eh? Muy bien posicionados.
Martínez y vencido guarda. Fíjate tú que esto, si tuvieran una ventaja de rondas o hace cuatro rondas que han ido corriendo a matar a una UEP, Martínez lo hubiera intentado. Sí. Y ahora, en cambio, saben que están tan penalizados por la economía. Se tiene que obligado. Ahora es cuando están jugando al 100% los dos equipos. Ahora sí. Al mínimo detalle. Ahora sí que están, pues eso, hasta guarda la ACA, no quiere cederla. Nada, ni un céntimo. No quieren dar su brazo a torcer, quieren tener todas las posibilidades para ganar la siguiente ronda y eso pasa por mantener esa ACA. Os recordamos también que Sevilla ha ganado la primera parte 8-7. Correcto. Ahora mismo Sevilla necesita 3 rondas para ganar y Valencia necesita 3 rondas. Dos rondas para ganar. Para ganar, exacto. Sí. Era por ver si estabas atento o no, Rafa. No me pillas, don Antonio. 7-5 en el marcador. Uy, casi se la da. Vamos a ver, porque Sevilla sí que es verdad que está en el lado fácil, en el lado de ECT. Y sí. Si empiezan a enganchar rondas defensivas buenas, no están jugando. Saco la están bien. Jugando muy agresivos. Yo jugaría más alguna rondita de control, más alguna ronda de defensiva con las utilidades, con los humos, con los molos, limpiando con las flashes. Un pelín más pícaro, ¿no? Sí. No ceder tanta posibilidad al enemigo. Es que claro, te la juegas mucho. Sí, le cedes más posibilidades de que te mate. Ahora Valencia ha controlado muy bien la zona de medio. La zona de medio está la clave, que es lo que sí. Hemos comentado. Hay mapas como este que todo pasa por la zona de medio. Es muy importante. Prácticamente el que gana la zona de medio tiene el control del mapa. ¿Lo tienes? No, prácticamente no lo tienes. Lo tienes. Lo tienes porque ya solo pueden ir a las puntas. Y en tu caso, si estás atacando y tienes la zona de medio, puedes ir a cualquier lado. A cualquier lado. A cualquier lado. Por sorprendes por cualquier lado. Puedes hacer lo que quieras. Bien, Zack. Recordamos que Banjo es Zack. Que se ve que se ha portado mal y lo han muteado. Ojo, Martínez de esas dos kills. ¡Ay! Uy, Martínez ahí se quería gustar en ese tercer kill, ¿eh? Se ha querido gustar. Bien ahí. Bien Sevilla. 6-7 en el marcador. Ojo, hay mapa aún. Partido. Ahora, está vivo. Los problemas de economía vienen por el lado de Valencia. Estábamos comentando que Banjo es... Zaquecito. Es, no, a ver, pero tienes que decirlo bien. Zaquetizor. Ahí está. Banjo es Zaquetizor y está muteado en el juego porque algo habrá hecho mal en el matchmaking, ¿no? Tú como experto, el Best Troll Europe. Seguramente lo conocerán y será famoso y por joderle lo habrán reportado, pobrecito. Nah. Hoy en día, ¿a quién no le mutean en el matchmaking? Claro. Ojo que se ha pinchado, se ha hecho un pinchito Martínez y creo que no lo hemos visto. No ¿eh? Lo hemos visto porque estaba pendiente de ti. ¿Acabas de decir que a quién no lo mutean en el matchmaking hoy en día? Sí, hoy en día cualquiera acaba muteado. Ya, bueno, puede ser. Cuidado, Carta, que es especialista en este tipo de rondas, en quitar armas. No creo que vayan a por él. Bueno, lo han encerrado. No deberían de pecar. No, porque aquí se te puede ir el partido. Menos mal. Se te puede ir porque cada ronda que te quite Carta era... 7-7 en el marcador. Muy buena. Sevilla ¿eh? Ya tiene el empate. Sevilla juega a ganar esta ronda y Valencia a empatar. Pause por parte de Valencia. ¿Cómo nos estáis escuchando? ¿Nos estáis escuchando bien por el stream? ¿Nos estáis escuchando? ¿Lo estáis viendo todo bien? ¿Cómo está la gente en el escenario? ¿Cómo nos veis, gente? ¿Cómo nos veis? A ver esas L's por el... No. A ver esas L's, grandes, a ver esas L's. Míralo, grandes. Manos arriba, que esto es un atraco, ¿sí o no? Grande, mucho love, gente. Ambientazo en la DreamHack, ¿eh? Ambientazo en la DreamHack. Se viene. A ver, última ronda. Fijaos la que ha liado la eSports City League. Increíble, ¿eh? Aquí que no iba a haber nada a nivel nacional, que ahí sí que hay torneos a nivel internacional de Counter-Strike. Tenemos equipos también como Movistar Raiders, que va a venir a jugar, que jugó ayer ya, si no me equivoco. Tenemos equipos como el Equipa, Big, que es el equipo de ID también, que jugaron ayer y hoy también se la juega en el pase. Pero no había torneo nacional como tal, no había final nacional. Y mira, aquí gracias está. A la eSports City League, aquí tenéis a los chavales. Qué grande. De lo mejorcito del panorama nacional en el escenario. Y de lo mejorcito también del panorama nacional en las gradas. Además de verdad. ¿Qué pensabas que iba a decir aquí en los casteos? No. Sí, no, me has mirado. No, pensabas que iba a decir de lo mejorcito. No, también. Estaba esperando a ver qué decías. También, de lo mejorcito en el casteo. No, en la grada están los mejores.
Sin los de la grada nosotros no estamos aquí, gente. Sí que sí, con don Rafael Pastor, que lo hemos sacado de casa, don Tiñente, y le hemos puesto un micrófono aquí. Grande, don Antonio. Bueno, ¿eso es un aplauso? ¿Son aplausos eso? No me lo puedo creer. ¿Son esos aplausos para los casters son o para los jugadores? ¡Vámonos! ¡Ojo, grande! ¡Vámonos! Os queremos sinvergüenzas. Grande, muchos love. ¡Viva el Counter-Strike! Sí, di que sí. This is life. This is life. This is life. The Counter-Strike is this is life, bro. This is life, bro. Green. Green. Grande. Ojo que hay un pause y no sabemos si es táctico. Yo en principio es pensaba que, tenían, que era táctico. No, pero es que tenían varios pausos. Igual están usando varios. Porque creo que ponía uno de cuatro o dos de cuatro. No sabemos si están alargando el pause táctico Valencia por pensar más y por pararles un poquito el momento a Sevilla. Es que aquí todo vale. Está en su baza. Pausa técnica. Nos correcto. Dice, aquí vale todo. Yo incluso muchas veces, para desestabilizar al equipo rival, le gritas. Mira. Le gritas, le dices, ¿ahora qué? Mira, te ganas una ronda y le dices a uno que veas que está un poquito más, sí, que juega con un poquito más de miedo. Tal cual, el mental. A lo mejor le dices, venga, vente para acá. Ven para acá que te voy a destruir. Y le gritas, Y te lo comes, y te lo comes. Yo me acuerdo, Carlos, Carlos, ven a ver que te estoy esperando, ¿sabes? Carlos, no sabía dónde meterse. No sabía ya por dónde ir. Le ganas una ronda, te asomas por el monitor y le guiñas el ojo, Todo vale. Olé. Pero bueno, en cualquier deporte también pasa, también en el fútbol, en cualquier deporte se mandan recaditos a la oreja. El pique. La competitividad no se entiende sin el pique. Te lo enseñan también. Hay pique sano. Yo creo que en el fútbol te enseñan esto desde pequeñito, yo creo también. Sí, el pique sano de decir, hay que ser pícaro, ¿no? En el sentido de ganarle el terreno al otro, el mental, la moral. El ser más listo, el que el otro te note a ti más vivo y más listo en ese sentido y diga, ojo, ¿no? ¿Quién no ha visto el documental de Luis Aragonés, de La Roja? Correcto. Que le decía, al rubio, al del nombre raro, ese se calienta como el demonio. Ahí si está. Le podemos decir cuatro cosas, se la decimos. Le decimos, ña, para picarle. Correcto. ¿Y al árbitro cómo lo llamamos? Por su nombre, por Don Alfredo. que vea que lo conocemos. Claro que sí. Que lo conocemos, que sabemos quién es. Le preguntamos, ¿qué tal? Hay que mover todas las bazas. O sea, como tú dices, te enseñan a el juego, cuenta todo, eso sí. Suma todo. Aparte, cuando tú gritas y te animas y animas al equipo, aparte que tú te mantienes mucho más activo con una motivación más alta, todo, claro. Aparte de eso, que es que le comes un poquito la moral también al rival. Y contagias a tu equipo. A lo mejor hay alguien que no está en ese momento pasando por un buen momento en la partida porque no está conectando kills. Claro. Y te ve a ti animado y vamos, va, que yo con él al fin del mundo. Y vamos. Ojo que el público en esto también hace mucha ayuda. También es yo verdad. Yo en mi época del CSGO hemos tenido la suerte que muchas veces, la mayoría de veces teníamos el público de nuestra parte y estar en un escenario y que el público te aplauda en cada ronda, te grite en cada ronda, aunque vayas 10-1. Perdiendo. Que lo escuches en silencio y cuando ganas una, que se vuelvan locos, a ti te llena más de energía y de motivación cuando eso estás ahí arriba. Eso tiene que y ser especial. Y al rival también. Le pica. Al rival sí, te vi. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Claro. ¿Sabes? Sí, eso se publica siente, muchas tienes veces. Que sentir especial también en esa situación. Pero pasa en todo, en los majors, en los grandes torneos, siempre el público va más con un equipo. Sí. Un Navi contra Face, sí. Siempre hay el público que está un poquito más con a favor de alguien que otro. Hombre, esto es la Kiss Cam. Esto es la Kiss Cam. Es la Kiss Cam. Hombre, hay un besito ahí, hombre. Besito. Ah, no es la novia, es la hermana. No, pero ahí sí que está Roberto. Roberto, un besito, hombre. Un besito, Roberto. Sí, hombre. No, hombre, no, con la chavala. Vale, hombre. ¡Grande! Vamos ahí. Qué bonito es el amor. Esa Kiss Cam. ¡Qué bonito es el aimón! This is life, se lo quería dar con el de al lado. Pero bueno, Roberto, te lo quería dar con el de al lado. Madre mía, ¿cómo se lo va a pasar Roberto este fin de semana? ¡Grande, los chavales ahí de público, grandes! Ahí tenemos también mucho un poquito de todo. Ahí tenemos también. No sabemos si son los padres de algún jugador o antiguos jugadores. Ahí los tenemos también. Puro player del Counter, chavales, ahí los tenéis. Claro, es que lleva tantos años el juego que, claro, puede ser cualquier cosa. El Counter existe desde que existe casi internet en casa. Claro. Qué bien nos lo pasamos, Rafa. El Counter y estar aquí en compañía como gente como tú y gente como la del público. Vaya hostia, me acabas de soltar. Me acabas de soltar una hostia en la pierna, cabrón. Tiene buena pechuga. ¿Cómo me has visto? Estoy está mejor. Bien, don Antonio, te he visto en forma.
Estoy bien, ¿eh? Estás fuerte, te veo poniéndote en forma. No sé cómo, pero lo estás haciendo, pero bien, me alegro. Un poquito de ejercicio en casa, comida sana. Eso sí que lo sé, que te gusta comer bien y sano. Me gusta comer, me gusta comer. Bien y sano. Y me gusta comer. Aquí estamos con una pausa técnica. Os recordamos que ya tiene el empate Sevilla. Ya tiene el empate. A Sevilla le queda una ronda para ganar el partido. Y Valencia necesita una ronda para empatar y dos para ganar. Está ahí, ahí, ahí. Esas L's, esos de ahí grandes. La cantidad de gente que hace la L, ¿eh? Increíble. ¿Cuánto los mira? Mira las firmas, mira las firmas. ¿De quiénes son las firmas? Anda, te enseñan firmando, ¿eh? Grande, y mira el flipping ahí también la firma. Grande. Ahí estás tú. Grande esas L's. Y ahí, ¿dónde soy yo? Ahí, uno al lado del otro. Qué bien, qué bien. Hombre, son 3 años sin evento también. Había son tres ganas. Años sin DreamHack. Yo me quedé sin sitio. Imagínate, estaba la gente, yo creo que 6 meses ya guardando sitio para venir a la DreamHack de Valencia, seguro, ¿eh? Seguro. La gente tenía muchas ganas de eventos de estos, de volver a salir, sentirse rodeado de su gente y a disfrutar, seguro. Se ha notado. Yo creo que hay mucho movimiento. Lo estamos pasando bien. Ahora hay un pequeño parón por el tema técnico, pero bueno, aquí seguimos. Nos pone mucho la Kiss Cam. Ahí también vemos una parejita ahí. Bueno, no sabemos si es pareja o no. Cada uno mira... No, dice que no. No, es que claro, uno está mirando para un lado, la otra para otro. Tienes buen ojo, don Antonio, para hacer de cupido, ¿eh? A ver, yo es que claro, me pone la cámara... ¡Ahí va! ¡Míralo! Aquí, ¡besito! ¡Míralo! ¡Sí! ¡Dale! Bueno, no salió tímido, ¿eh? ¡Cacho la cobra! ¡Grandes! Muy bien, la verdad que, un público, la verdad que increíble, ¿eh? Animado, divertido, muy bien. Aquí tenemos a Sace, que se lo está pasando bien también. No sabemos si está viendo el stream ahora mismo Sace o qué está... Están chateando. Parece que está chateando. Se ha puesto el chat terra. Ha abierto el WhatsApp web. Está mandando unos wastings. Tiburón, guapete tiburón, ¿eh? Ya tiene novia desde que se puso con TGD, que le sacaste novia. Creo que está soltero otra vez, tiburón. ¡Ojo! Creo que no sabemos ahora mismo cómo Atentas. Está, pero creo que estaba soltero. Atentas. Lo que pasa es que no nos están escuchando. A ver si alguien puede decirle a tiburón que nos manda un besito. ¡Ahí está! ¡Grande el tiburón! Ahí está. Qué bien se lo pasan también los chavales, ¿eh? Sí, se les nota en su salsa, don Antonio. En su salsa. Sí, que es verdad que nosotros tampoco somos unos casters al uso, somos no, más... A mí no me digas... ¿En qué categoría nos metemos? ¿En entertainment? Sí, a mí no me llaman... Llámame caster, pero llámame entertainment. Te llamo como quieras, ¿no? Sí, como más te guste. Pero sí, caster nos queda un poco grande, ¿no? Decir que somos casters... ¡Ahí está el pelón! ¡Ahí va el pelón! ¡Ahí está el pelón! Claro, y tenemos, si no me equivoco, es Fury, ¿no? El que está al lado de Zack. Fury, vienes con el aim erecto, ¿eh? Ey, y a la gente erecto, del Fury. Chat, que no se os olvide mucho lo a todos los que estáis ahí en el chat, viéndonos, apoyando. Ya sabéis, ¿eh? Muchas gracias también. Un saludito a toda la gente del chat. Sí que... A la Green Army, a los fieles. A los fieles, a la comunidad, a todos. A todos, a los que apoyáis TGD, a los que no, a todos. A todos. A todos. ¿Cómo nos gusta el CSGO, el CS Strike? This is life. This is live. ¿Por qué dices lo de this is live? No, me sale guay. Qué grande. Ay, estamos aquí como unos chiquillos con zapatos nuevos aquí con el micrófono. La verdad es que sí, increíble. Increíble. Yo, Filipo. Hombre, a ver, no sé la gente que dice si nos tendrían que traer DreamHack también a más eventos. Ya nos dirán algo. Si lo hemos hecho bien, nos dirán algo. ¿A ti te gustaría venir a más eventos? Hombre, yo ya te he dicho, yo lo disfruto y encima si vengo de la mano contigo, que me lo paso genial y estamos como estamos de guay, que es todo buen rollo, es increíble, la verdad es que es increíble. Y poder venir aquí, conocer a tanta gente, que nos vea la gente, es increíble. Nos mandan mensajes, tengo a mi hermana por mano, un wasting mi hermana y dice que somos los mejores, que se está partiendo mi hermana también. Qué grande. Tu hermana es una pedazo de crack, la verdad. Sí, a ver con mi hermana, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver si te... Que la amistad, pasar de esa línea de la amistad, hay que tener cuidado. Una cosa te digo, me ha sorprendido, ¿eh? Nada, aquí nos lo estamos pasando muy bien. Ahí tenemos a Taero. ¡Taero, guapo! ¡Ahí, Taero, ahí! Claro que sí.
Mira, Zach, Zach, te estás quedando... Pareces el de Transporter. Zach, te estás quedando... Martínez, lo vemos un poco aburrido, Martínez. Martínez, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Martínez? Martínez, te digo, estoy cansado de mandar corazoncito o algo. Ahí, ahí. Martínez, ¿cómo te sientes? Le da igual. Grande, Love, grande, mucho Love, qué grande. Esa L ahí. Esa L, qué grandes, qué grandes. Muy bien. Estamos viendo que parece que ahora se empiezan a poner los cascos, parece que ya han solucionado el problema que podía haber. Os recordamos, Sevilla está a una ronda de ganarle el partido. ¿Eh? Si, cuando bajes, ten 7 besos. Flipping. Te, la, co, como, toda. Oye. Grande. Yeah, sonríe. Mucho nunca, nunca me lo han dicho algo así con la sonrisa a, esa. A mí tampoco, la bueno, verdad. Oye. Qué grande. Tener cuidado con nosotros, ¿eh? Peligrosos somos, ¿eh? Como nos deis cuerda. Ojo, que nos van a poner en cámara, nos van a pinchar. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué tal? Solo ¿qué grandes. Tal? Y se escuchan aplausos también. Fijaos, parecemos profesionales y todo, ¿eh? Increíble. Increíble el setup que nos han montado aquí. Increíble. La verdad que sí, te dan ganas de hacer stream desde aquí y todo, ¿eh? Yo aquí en mi salsa. ¿Salsa brava? A ver, nos lo estamos pasando muy bien, sí que es verdad. Pero bueno, lo importante es que vosotros lo paséis bien, que la gente se lo esté pasando bien y que bueno, que se pueda disfrutar de estas finales correctamente y que salga todo bien, lo importante. Disfrutar, pasar el día con gente que ama lo mismo que tú y el mismo juego y nada más. A pasarlo bien, gente. Estamos aquí a eso. Nos han quitado ya. Bueno, eso es ya, porque ya va a empezar, seguramente. Esto los quitamos ya. Lo están chupando cámara. Quedas muy guapo en cámara. ¿Sí? Don Antonio. ¿Tú también? Tú ganas más en cámara. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Qué me estás llamando? ¿Feo en persona? No, que digo que en cámara ganas más que yo. No me has dejado acabar. Ah, pues yo te veo guapo de las dos formas. Demasiado. Gracias. Esos son los ojitos esos que me ves. Uy, parecía que iba a empezar, pero Sace se ha levantado de la silla. No sabemos cómo está la cosa. No sabemos si realización nos puede decir... ¡Eh! Es que tú mira qué cartel tienes ahí, qué Casters, grande, Tense. Increíble. ¿Tú alguna vez te imaginabas que ibas a estar ahí arriba con la L? No, la verdad es ¿de dónde han sacado esta foto? No lo sé, porque la verdad no lo sé. Tú no la has enviado. Esta no. Oye, pues te has puesto una foto, mira, Está buena. Esa de L ahí grande. Vaya mano tienes, no cabes en la pantalla la mano casi. Vaya dedos. Madre mía, pobre teclado. Tensei, grande. Te lo mereces, Tensei, que te muchas lo mereces. Gracias. Un tío natural como tú, un tío cercano. Muchas gracias. Ahora nos escucha Martínez. Martínez, sin vergüenza, un corazoncito, la cámara o algo, ¿no? ¿O qué? Venga, Martínez. Tengo ese peina. Un corazoncito, la cámara, Martínez, ¿no? Boom, boom, ahí boom, está, boom, Martínez. Ojo. Tú no hace falta que te peines, ¿sabes? No hace falta que te peines. No. Otro corazón. ¿Eh? ¡Ay, bueno, bueno! De rapero, va de rapero. Sí, de rapero. Va derrapando, ¿eh? A ver si nos puede decir realización más o menos cómo está la cosa. Dicen que va a ir para largo, o sea, que se ve que tiene algún problemilla con algún ordenador o algo, ¿no? Algún tipo de problema parece que está... El servidor. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una pausa publicitaria? Una pequeña pausa y así volvemos. Dejamos a la gente que vaya al baño, que vaya sí, a beber agua. Sí, tenéis tiempo para ir a hacer cualquier cosa y acabar de ver la última ronda, que está súper interesante, ya sabéis. Vale, volvemos en cinco minutillos más o menos. Vale. Os recordamos, Sevilla tiene el empate del primer mapa asegurado, le queda una ronda para ganar y Valencia necesita una para empatar, obviamente, y dos para ganar. Correcto. Así que el desenlace final en 5 minutillos. Súper interesante. Free. Give it a thing you want. Give it a thing you need. Keep it all for yourself.
around today. I just need to keep my space. You just need to find your way. All the tears you throw my way, I don't wanna see your face. No more.
just need to find your way. All your things is in my place. I'm gonna throw them out today. I just need to keep my space. You just need to find your way. All the tears you throw my way. I don't wanna see your face. No more, no more. Every little thing you want, every little thing you need.
Estamos de vuelta, Rafael. Parece que ya se han solucionado los problemas. Sí, tiene pinta de que sí, que vamos a ver la última ronda del primer mapa con ganas. La última, bueno, lo sabemos. No lo sabemos, igual era el overtime. Os recuerdo que Sevilla está a una ronda de ganar el primer mapa y Valencia está a una ronda de empatar y a dos de ganar. Además, de verdad, está ahí el mapa a una ronda y han tenido mucho tiempo para pensar qué van a hacer, cómo se lo van a plantear y a veremos. Sí, este parón no sé yo a quién le puede beneficiar más, porque estaba el partido muy igualado. Entonces sí. Yo creo que al final veremos un poquito quién vuelve con... Uy, parece que no vamos a tener marcador, pero ya sabemos cómo está la cosa. Ya sabéis que quedan tres rondas. No quedan más, eran tres las que quedaban, ¿no? No, queda una, don Antonio. La última ronda, si gana Valencia es empate y si gana Sevilla se acaba el mapa. Claro, pero, no. ¿Cómo? ¿Y si hay overtime? No, no lo entiendo. A ver, yo creo que quedan todavía tres rondas, ¿no? No, iban 7-7. 7-7 no. 7-7 iban. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda la última ronda, don Antonio? Oye, me hace dudar a mí ahora. ¿Queda la última ronda? Que no me lo confirmen, pero... Quedan dos rondas entonces, ¿no? Claro, 15-14 para Sevilla, última ronda. Perdona, Rafa, perdona, sí. Me has hecho dudar. Era para ver si estabas atento. Ah, no me pillarás. 15-14. Sevilla tiene una ronda para ganar y Valencia necesita dos rondas para ganar y una para empatar. Y atentos con Valencia, tres Desert Eagles, dos Galils, mucha utilidad para poder hacer algún rosete, alguna... tactiquilla, algo tendrán preparado. Ahí te he pillado, tiempo. Te he dicho que quedan, que Valencia necesita dos rondas. Y esta, no. Es la, esta es la última, Rafa. Ahí te he pillado. Uy, pero claro, no sabíamos que Valencia no tenía mucha economía, ¿eh? No. Estamos, me acordaba de eso. Sí. Dos Desert Eagles por parte de Valencia. Uy, 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 uy. Muy forzados. Pero bueno, si tienen dinero, si tienen 13.000. Ah, bueno, porque a lo mejor les han puesto esa economía, pero tienen que comprar... Con lo que tenían. Lo que tenían, ¿no? Correcto. No han podido usar más de lo que les quedaba cuando claro. Se paró. Pues ya tiene pinta de esto. No tiene pinta de overtime. No me he quedado yo con la economía de Valencia, la verdad. Yo tampoco no me acordaba. Cuando lo he visto con 3 Desert Eagles y 2 Galils, me he quedado claro. Un poco chof. Pues ronda para Sevilla y mapa. Ronda y mapa para Sevilla. Mirage, 1-0 en el marcador. Este ha sido el pick de Sevilla y lo ha ganado Sevilla. Han jugado muy bien los dos, la verdad. Al fin y al cabo, un 16-14, eso significa que un partido igualado con muchas posibilidades de que cualquiera de los dos se lo hubiera llevado. Sí, ahora nos vamos a Inferno. Bueno, Infierno, que es el mapa de Valencia, Inferno. Un mapa que nos gusta a los TGD. Sí, la verdad que sí. Este ha sido el pick de Valencia también y ahora 1-0 en el marcador. Si gana este mapa Sevilla ya acaba aquí la cosa y nos vamos a comer. ¿Eh? Sí, sí. Si gana Valencia, nos iremos al tercer mapa. Yo creo que va a haber tercer mapa. Y Decider, que es Nuke. Nuke, como Decider. Un Nuke para decidir el best of 3. Está bueno, un Nuke. Está bueno. ¿Está bueno? Está bueno el Nuke. Sí. A mí me gusta el Nuke. Preguntan, es un mapa que siempre me ha gustado. Preguntan con quién estoy comentando. Pues con Tenseiken, con el gran Tenseiken, con Rafael Pastor. Tranquilo. Madre mía, no se puede ir con Tense por el evento. Cada dos pasos le están pidiendo una foto. Una locura es esto. Ya te reconocen más a ti. No, hombre, no. Es una locura esto. Yo lo tengo que dejar, ya lo dejo. Digo, tira. No, increíble, no exageres, ¿eh? No exageres. No, pero no estoy exagerando. Está siendo increíble, Rafa. No, eso sí. Increíble está siendo. El evento es increíble. Estar por aquí, yo qué sé, ver tanta mucha gente y que todos amamos los videojuegos, es increíble. Mucha gente, se acerca mucha gente a saludar también, mucha gente le gusta el Counter-Strike, mucha gente también con ganas de evento. Sí. Y bueno, es un espectáculo estar aquí. Os recuerdo, para que sepáis, Monster Energy en su stand. Ojo, gratis. Muchas sorpresas y muchas actividades, así que pasaros por el stand de Monster a ver si os cae un Monster gratis. Seguro que sí. Y por lo menos también podéis participar en las sorpresas y en las actividades de Monster, ¿vale? Así que no os olvidéis pasar por el stand de Monster en DreamHack. Dale. Ahora imagino que habrá otro paroncito, ¿no? ¿Tendremos otro paroncito? Sí, pero luego la cosa ya irá mejor porque ya estarán los problemas arreglados y todo. Imagino que los jugadores irán a descansar un poquito. Aunque sean 5 minutos, Jack se tiene que poner el ordenador porque hay un cambio en Valencia ahora. ¿Sí? De Jackie por By The System. Correcto. Por eso vemos al Coach. A lo mejor si hay alguien que no ha visto esta última ronda y viene el segundo mapa y dice, coño, pero si ese estaba de Coach. Sí. Ahora está jugando. Lo dijimos, lo tenían planeado, iba a jugar
primer mapa uno y el segundo mapa al otro. Esto lo tenían claro. Así que ahora tenemos un pequeño parón. Así que nada, nada estamos por aquí, ¿no? Sí, con a ver, toda no, la gente. No sé muy bien si... Sí, no sé muy bien, ahora creo que vamos a hacer un paroncito para que la gente pues, pueda seguir refrescándose. Sí. Y a los que se han ido que puedan volver, que les dé tiempo a volver a ver el segundo mapa. Además, de verdad, que va a estar súper interesante. Y que no se pierdan ninguno de nuestros comentarios... Vips. Vips. Y yo también voy a ir a beber agua, que estoy seco. Dale. Y nada, estamos aquí en cosa de 5 o 10 minutillos. Nos vemos otra vez. No paramos la retransmisión, pero retomamos en 5 o 10 minutos. Estamos aquí, gente, con todos vosotros en 5 o 10 minutitos. Hasta ahora. Hasta ahora.
gon' throw them out today. I just need to keep my space. You just need to find your way. All the tears you throw my way, I don't wanna see your face. No more, no more.
just need to find your way. All your things is in my place. I'm gonna throw them out today. I just need to keep my space. You just need to find your way. All the tears you throw my way. I don't wanna see your face. No, no. Aquí estamos para ver el segundo mapa de esta gran final. Rafa, ¿cómo lo ves? Don Antonio, increíble. Segundo mapa, inferno. Vamos a ver cositas y volvemos a un pedazo de partido. ¿Será tan ajustado como Mirage? Yo creo que sí. Dos muy buenos equipos. Se conocen. El mapa está más que estudiado. Vamos. Nos ponemos en situación. Primer mapa, Mirage, Mirage, pick de Sevilla. Ganó Sevilla 16-14. Segundo mapa, Inferno, que nos vamos enseguida. Inferno, pick de Valencia. Si Sevilla gana, se acaba aquí la gran final. Si Valencia gana, nos iremos al Decider en Nuke. Nuke, increíble. Yo creo que va a haber Nuke. Yo creo que va a haber Nuke. ¿Tú crees que nos van a hacer todavía más esperar para comer? Yo creo que sí. Les gusta hacernos sufrir. Pues si es para ver buen CSGO, encantado. Yo encantado también lo digo. Aquí arrancamos con la ronda de pistolas. Sevilla en el lado de CT, Valencia en el T. Parece la típica rápida por medio para la zona de larga. Se hace mucho esta ronda de pistolas, con las Glocks. Jugar rapidillo por larga, ¿no? Sí, saltando, buscando los picks por larga. Sí. Sevilla ha hecho una agresiva en la zona de banana y se infiltran ya por la zona de CT. Han pillado a Press. Bueno, Banjo es Zack, que ha cogido a Press volviéndose por la zona de medio. Las veretas, se ven mucho últimamente en la ronda. Hay gente de que le gustan las veretas, a mí no me gusta nada. A mí para trolear. Ya, eso sí, yo eso lo tenía claro ya. Cuidado, que han plantado, pero están totalmente rodeados. Mira, mira, todo el equipo de CT por banana. Qué retake. El lurker, el que está en la zona de CT, tiene mucha ventaja realmente el que está en la zona de CT ahora. Ahí van a hacer el retake. Uy. Todos por aquí, es un error. Uy. Se han metido en la cruzada total de Valencia. La verdad que no sé si ha sido de las mejores decisiones ir por todos por banana. Banana igual. Porque fíjate tú, estaban en una cruzada constante. El de árbol con los del site
Y bueno, sí, ronda para Valencia, 1-0. Han jugado muy bien Valencia, la verdad. Han entrado medio, larga, han comido, han hecho los kills que tocaban, han ganado B, se han posicionado bien. Y encima los CT les vienen todos por banana. Más fácil imposible. Totalmente, por eso digo que no ha sido lo más acertado. Claro, ellos que tampoco se esperaban que a lo mejor hubiera alguien en CT, dicen, nos metemos todos por aquí y oye, a lo mejor los matamos, pero bueno. Claro, te ganan CT y te puede quedar algún lurker. Ahí está Zack con su famosa escopeta. Ha matado a Carta, Tiburón con Zack, le ha hecho el refrag, Tiburón con Taero. 3-2. El duelo de medio lo gana Martínez con la UMP. Y ahora de repente un 2 contra 2. Sí, y prácticamente las mismas vidas, diferentes armas. Tenemos que activar el autodirector, eso es importante. Y ese 2 contra 2 de repente que está pasando mucho en esta final. Martínez con la UMP. Y espérate que se le puede complicar la ronda. Uy, mira qué humito se tira Martínez. Mira qué listo, ¿eh? Esto es de perro viejo, ¿eh? Esto de tener cositas, don Antonio. Este es de detalle, mira qué joven Martínez, ¿eh? Se vuelve a complicar una forzada, que no es la primera vez que lo vemos final. No es la primera vez. Y de repente, después de toda la locura que ha sido, 2 contra 1. Martínez y Fury contra Jackie, que es el que se ha incorporado en esta segunda parte. Está jugando Jackie por By The System. Correcto. Estaba antes de coach, de manager, y ahora se han cambiado. Ojo, Jackie, entró fuerte, con ganas. Y eso que tapita. Entra frío, ¿eh? Que sí. No viene. Que no saque, estaba jugando. Se acaba de sentar en el ordenador. Tal cual. Y ya lleva 3. Ojo, Furia, 17 de vida. Jackie a 100 con AK. Tiene una flashecita, no la va a usar. Uno. Se lo espera y ya está. Muy bien posicionado, Jackie. Muy bien, clutch. Muy buen clutch. Muy serio, ¿no? Muy sólido. Puede cambiar tanto la ronda, si te fijas. Era una ronda forzada por parte de Sevilla después de perder la de Pipa. Se han ido por casa. Ha habido muchos trades de kills. Al final la ronda se ha quedado un 2 contra 1. Y Jackie ha conseguido resolverla. Sí, lo ha hecho muy bien. 2-0 para Sevilla en el marcador. Ahí va la compra de... No, 2-0 para Valencia en el marcador, perdona. Ahí va la compra de Sevilla. Con 2 escopetas, 2 SMGs y un M4, fuerzan totalmente. Ojo con Zaket Tizor, que va al muro de banana seguro. Ahí va. Le encanta ahí jugar va, ahí. Ahí va. Y Tiburón. Sí, le encanta jugar ahí. Se conocen. Yo creo que también lo conocen, sí. Se conocen. Se lo ha esperado Tiburón, ¿eh? Sí. Ha escuchado ya el primer tiro y se ha esperado el salto. Lo hizo. A ver, es que Zack también, pues, tienen que entender que si la gente lo tiene muy fichado... Tienes que variar un poquito. Tienes que cambiar un poquito tu estilo de juego también. Sí. No, pero le suele salir bien, ¿eh? Lo suele hacer muy bien en el murito, la verdad. 4 contra 4. Mapa como inferno. Mapa difícil de atacar si te lo defienden bien. Entonces, empezar ganando siempre suma. Mucho, suma mucho y más de terror. Hemos visto que Sevilla ha defendido mejor, que ha atacado, bueno, por igual, pero yo creo que me quedo más con la defensa de Sevilla en miraje. Ojo, Nao. ¿Qué con el ataque? Ojo, Nao, lo va a mullar. Lo ha pensado, creo. Pues Nao es mucho de... Le gusta mucho mullar. Yo creo que se lo ha pensado. Ha dudado en disparar y decir, uy. Nada, tienen la info, saben que van B. A ver cómo entran. Chucky abriendo. Pero fíjate tú cómo... Ande, Tiburón. Fíjate tú que ya están otra vez 2 contra 2. Tiburón muy tocado. Y otra vez está... Ahí está Fury. Buena Fury, flash. Buena kill. Uy, Tiburón, que está muy tocado. Uy, Tiburón. Tiburón. Uy, muy buena ronda de Tiburón, buena ronda por parte de Sevilla, ganando esta forzada importante. Fury, pero bien. ¿Qué pasa ahora, Rafa? Que han perdido todas las armas, que no tenían mucho dinero Sevilla, y ahora van a encontrarse que después de ganar esta ronda tampoco están mucho mejor de economía. No, la verdad es que el juego te exige que mires muy bien todos tus movimientos, comprar, morir, fíjate, vivir, todo cuenta. Van a poder comprar M4, pero fíjate la economía de Sevilla, como pierdan esta ronda. Nada. Directos a la a otra ronda económica. Y en cambio, iba a decir que por otro lado Valencia, quizás con las techs y con el AK de Press, pueden quitar muchas armas o pueden conseguir la victoria también. Depende cómo lo enfoquen. No van a Glocks, por lo menos. No, la tech es la tech que también. Tienen humos, ¿eh? Tienen flashes. Parece que van a plantear un ejecute en A. Tiene pinta de ser una rápida así con las techs. Martínez los pilla en el humo. Uy, parecía la rápida de TGD. Sí, tenía algo tenía. Y este detalle de jugar con ese humo tan agresivo ahí, yo nunca he jugado así, pero eso es el meta de ahora, el meta actual, el Inferno. Ganar medio también. El meta actual de Inferno es jugar con ese humo más puseado en la zona de medio. Que no se quede ahí a la esquinita. No más defensivo. Porque entonces puedes jugar más agresivo en medio
Pues apuntando el humo. Claro. Porque a veces si tiras el humo detrás donde lo tiramos nosotros, ellos se meten en los humos y con una pop flash te lo pasan. Te lo pasan. Y ya los tienes encima. Claro. De esa forma ya... Les estás variando. Hay una distancia. Y les varías la forma. Aunque te metan una pop flash, tú puedes esquivarte por la esquinita y ya estás un poquito más lejos. Oh, no. Ellos no saben si estás agresivo en medio, estás defensivo o cómo estás jugando. Es buena esa, ¿eh? Es buena, ¿eh? Se juega mucho así. Es buena. Nada, piqueando Sevilla... secundaria, se gusta now, se sí. Está gustando. Y Sevilla se siente, se empieza a sentir cómodo la defensa. Sí, se están gustando. Ahora mismo Nao ahí se ha gustado, se ha gustado. Yo creo que Valencia lo está haciendo muy bien. No tienen nada tampoco que envidiar a Sevilla. No. Porque han perdido 16-14 el primer mapa. Lo podía haber llevado cualquiera. Podían haber ido overtime o cualquier cosa. Y sobre el papel, Sevilla tiene mejores jugadores porque tiene más jugadores profesionales. Sobre el papel. Más jugadores experimentados. Por ejemplo, tenemos a Martínez, tenemos a Nao, tenemos a Taero, que son tres jugadores que están muy acostumbrados a la competición. Están a máximo nivel siempre, ¿no? A Fury es que lo conozco menos, pero lo está haciendo muy bien. Y, bueno, y a Zach, lo conocemos. Zach es el pelón, es el Zidane. El Zidane de Death Strike. No falla, no falla. Zach, diría que es un niño viciado, pero ya tiene una edad. Ahora ya es viciado, de niño ya... Ojo que van a pelear la zona de banana con tres. Bonitas peleas de banana, veremos. Aquí la batalla va a ser la batalla de banana. Igual que Mirage era la batalla de medio, aquí va a ser la batalla de banana. Banana tiene mucho que decir. Se ha colado un CT por el humo, fíjate. Se ha colado un CT por el humo. Una agresiva de dos por casa también. Muy bien. Consiguen la kill. Mira qué setup han hecho también más inteligente. Tres tíos agresivos en banana para pelear banana y los otros dos, en vez de quedarse en la zona de medio, en casa, en la zona de casa. Escondiditos. Por si intentan ganar la zona de casa rápido. Claro. No, están en B. Vámonos. Sí, ahí están ellos. Vemos a Martínez con el AWP ya. Ojo, carta. Y aquí kill. Fury se ha precipitado un poquito, pero mira. ¿Quién está? Mira quién está en banana. Nada. Mira quién está y no se lo esperan. Taero. Claro. No se lo esperan porque han hecho la del baiteo coreano. Ha avanzado uno banana. ¡Ay! ¡Ve limpio! ¡Estará en CT! No. Y ahí estaba Taero muy pícaro en la esquina. Muy bien, muy listos. 4-2 en el marcador para Sevilla. Se está gustando Sevilla, se está gustando, se le nota. Le interesa a Sevilla ganar rondas, tiene que hacer economía, están de CT, necesitan no perder armas, ganar rondas y así, aunque pierdan alguna rondita suelta, no verse forzados a las ecos, que es lo que ha pasado en el primer mapa. Es lo que te penaliza, en verdad. El ir a remorque con la economía te penaliza muchísimo en el juego. Nao gustándose en secundaria. Nao, ahora no para de ser agresivo, ¿no? Sabe que es un semi-buy y dice, yo pongo el pecho, tiro de aim. Ya lo ha hecho antes cuando era otra semi-buy de estas forzaditas. Asoma secundaria, se intenta llevar 2-3 kills, le sale bien. Lo seguirá haciendo. Cuando él sepa que le toca eco forzadita, lo va a seguir haciendo. Si algo ha caracterizado también a Sevilla, yo creo, durante todo el torneo, es... La agresividad. Sí, tal cual. En defensa también. Tiempo muerto por parte de Valencia. Es hora de pensar. Tiburón tiene que pensar. El equipo tiene que pensar qué hacen. Mira, nos están jugando muy agresivos. ¿Qué hacemos? Nos están peleando banana. Nos están peleando casa. ¿Cómo deberíamos afrontar esta ronda? Una estándar lenta. ¿Tú qué harías, Rafa? Pues yo creo que, siendo como están jugando los sevillanos, así de agresivo, secundario, banana, igual les dejaba ganar ese terreno y luego retomarlo con algún tipo de flash, algún tipo de piqueo doble, salimos juntos secundaria, salimos juntos banana con una flash. Al final, cuando te juegas muy agresivos en banana, tienes dos opciones. O peleas o las dejas ganar. Exacto. O peleas entonces, o las retomas. Claro, entonces yo ahora mismo les dejaría que la ganen y jugaría a retomarles, a ver. Quizás está la partida para una ronda muy lenta por parte de Valencia, una estándar muy lenta, holdeando, de control. Correcto. Dejarles coger banana. Parece que nos han escuchado. Mira, Nao, gustándose Seku. Otra bien. Vez Nao asomando. Ahora la ha hecho bien, así inteligente, pero eso lo ha esperado. Sí, pero es que siguen piqueando, sigue piqueando Sevilla. Pero bueno, se está gustando. 3 contra 3, les ha salido bien aguantar. Bien presa ahí, anti-flash. Ojo, el de casa, ahí lo... Siempre hay uno colado, siempre hay uno más. Siempre es... Cuando creen que ya han matado a los agresivos... Sí. ¡Oy, Taero! ¡Qué buen kill! ¡Qué buen flick contra Tiburón, eh! Y otra vez, 1 contra 3. Carta que se le estaba dando muy bien el AWP en el primer mapa. Otra vez Sevilla agresivos.
piqueando medio, piqueando según, avanzando casa. Se ven en fino, meten balas, están confiantes y de momento están arriba en el marcador y eso te da también mucha... Y mientras estén arriba, ¿qué va a pasar? Que van a seguir. Van a seguir. Te da mucha confianza estar arriba en el marcador y claramente pues estás viendo que pasas por encima de tu rival. ¿Van a jugar más pasivos cuando a lo mejor vean que están perdiendo más rondas? Sí, que lo necesiten, básicamente. Pero con un 6-2 en el marcador, si ganan esta ronda, ya saben lo que otra vez... Lo han demostrado en fase de grupo y en las eliminatorias, que cuando se ven así, se notan así con ese power y que... agresivos ganan, no frenan. Claro. Saben no que frenan. Valencia también tiene 3.000, saben que Valencia no tiene a lo mejor mucha economía, van a comprar, entonces ellos van bien de dinero, saben que aunque pierdan esta ronda, van no pasa nada. Full. Un 6-3, no pasa nada por perder esta ronda tampoco. Nada. Van a ser agresivos full. Yo creo que sí. Y Valencia lo que le interesa es ser muy pasivos, aguantar mucho, alargar mucho la ronda. La ronda, sí, que se despaciencien más los CTs. Que... Es un estilo de juego también, por ejemplo, hay equipos como Movistar Riders, que alargan mucho sus rondas también. Es que beneficia también alargar la ronda, porque al pasar más tiempo también puede provocar más errores sobre el enemigo. En un Counter-Strike de nivel también se ven más equipos que alargan rondas que juegan muy rápidos, por ejemplo. Sí. La verdad que sí. Sí. Más que nada porque si tú alargas la ronda, ¿qué ocurre? Que los CTs gastan utilidades. No tienen utilidades para taparse. Puedes hacer un retake en banana. No saben, se pueden... precipitar y pueden asomar por algún lado los CTs. Te pueden piquear por algún lado y puedes generar un kill. Claro. Tiene sus ventajas. Lo malo, que si alargan mucho la ronda, luego tienes muy poco tiempo para entrar a los sites. Es más fácil leerte. Claro. Y si ellos te avanzan por un lado concreto del mapa, ya te tienen toda la información. Es más fácil leerte en ese sentido, sí, pero... Te quedas sin tiempo, te tienes que precipitar más a la hora de entrar. Todo lo bueno lleva cosas malas también en este sentido. Pero en mapas como... Mira, aquí viene, ojo, está saliendo tiburón, aquí. El 2-1. 2-1. Zack contra tiburón y press. Buena ronda por parte de Valencia ahora también, ¿eh? Bien jugado por casa, haciéndose los refracks. Ojo, Zack, que lo va... la flash, qué buena. Buena flash de tiburón y press acaba con Zack. Muy bien, muy bien. Muy bien jugado la ronda por parte de Valencia. 6-3, ojo, no... No, a ver, este es un mapa que si haces 6-7 rondas atacando, está bastante bien. Muy bien, yo creo que sí. Si luego ganas pistolas, 6 o 7 rondas atacando está bastante bien. La verdad. Pero no, es un mapa Mira lo que raro. Te digo, a Sevilla le viene bien haber perdido esta ronda. Para que te planten las orejas. Por el tema de la economía también, de los terroristas, por el tema del bonus. También, sí, porque les quitas una rondilla ahí. Claro, ahora por ejemplo, bonus. Fíjate el dinero que tiene Valencia. Ellos siguen teniendo banco. Sevilla tiene para un buy más. Aunque pierdan esta, tienen para comprar la siguiente. Son agresivos otra vez. Ya han hecho 2 kills. Pero Valencia está muy perjudicado con el tema de la economía. Buen ojo, tiburón kill. Con el AWP. Buen kill pegado. Totalmente blind. Tres contra tres. Otra vez Sevilla parece que sea el equipo que está atacando. Sí, la y verdad. Valencia parece que sea el equipo que está defendiendo. La verdad es que... Otra vez. Sevilla tiene eso. Cuando te detecta que te machaca ruseando, no ponen el freno. No lo ponen. Fíjate tiburón, aquí, tiburón, bien. ¿Cómo ha anclado ahí? Ha estado ahí. ¿Cómo atento. Ha protegido? Sí, estaba ¿cómo muy ha atento. Protegido a su compañero tiburón? Qué reflejos, qué rápido, ¿eh? A 9 de vida. Qué bien tiburón está jugando ahora. Se está activando tiburón otra vez. Lo necesita Valencia. Eva uy, 6. Uy, buen Nau. Kill. Nau ha ido un poco rápido. Se ojo, pensaban Fury. Que estaban en el site. Full de vida, Fury, 18, 6. Tiburón no, contra claro. Fury, aquí está el duelo, Tiburón contra Fury, AWP contra M4. Lo tiene, los dos saben más o menos dónde saben están los dónde están. ¿Dónde están? Saben dónde están, se nota. Tiburón ya se lo está imaginando. Bueno, Tiburón está limpiando muchas esquinas, No lo tiene claro, No lo tiene del todo. No lo tiene claro, Tiburón, no Se tiene... está liando la manta, Sí. No lo tiene claro del todo. Se está liando. Uy, ese humo le ha caído mal. Ay. Se ha liado ahí la manta mucho tiburón. Y el humo creo que le ha caído en Narnia, ¿no? Sí, se quedó arriba en el tejadito, creo. Uy, se quería tirar un humo, plantar, quedarse detrás del humo, moverse un poquito por el humo del site. ¿Sí? ¿Crees tú que ese humo iba al site? Yo creo que sí, que lo quería meter dentro del site, plantar detrás del humo, por ejemplo, y usarlo para cubrirse. O sea, en plan, si yo ahora voy a plantar y el tío me avanza por corta, a lo mejor me pilla después de plantar. Sí, puede ser. Yo creo que era la idea que tenía. Pues menudo humo. El humo, sí, el humo ha caído un poco en la Narnia.
Aquí tenemos la economía de Valencia, tenemos una Mac, igualmente les ha dado para comprar ACAS, muchas flashes, tres humos, han podido comprar, Pero esta es la ronda clave, si esta la gana Sevilla, Valencia se va a un eco, sí. Y esta puede valer por dos, sí, para Sevilla. Prácticamente. Esta ronda pueden pasar muchas cosas, como que si Sevilla la gana ya tiene prácticamente la parte CT. Y aquí Valencia, como lo gane, se pone ahí. Se pone ahí. Bien, está dentro aún del mapa. Bien se hace limpiando esa esquina. De su parte, Terror. Oye, ahí Martínez, ahí Martínez. Se la jugó bien. Se lo esperan, bien hecho, ¿eh? Bien es hecho. Que claro, cuando estás siendo tan agresivo, estás jugando contra jugadores listos también que dicen, vamos a asomar juntos. Claro. Vamos a asomar juntos. Que al final son gente de nivel. Está siendo una final muy igualada. 16-14 han acabado en Mirage, ¿eh? No en el mapa más. De Sevilla. Mira, Nao, qué listo, Nao, qué pícaro, un humo que te deja un gap, ¿eh? Haces la del Splinter Cell y un 3K. 8-3 en el marcador. Rafael, increíble. Don Rafael Pastor, ¿cómo estás viendo esta final? Don Antonio, la verdad que me está gustando lo que veo. La verdad que Sevilla ahora mismo está por encima del marcador, pero no hay que confiarse. Yo creo que Valencia aún no ha dicho todo, ¿no? ¿O qué? Hoy estás especialmente guapo, ¿eh? ¿Sí? Te veo con el guapo subido hoy, ¿eh? Qué cabrón. 8-3. No tiene dinero Valencia. Van con Desert Eagles, con una Mac. Ojo con las Eagles, que son AWPs de bolsillo y en LAN funcionan muy bien. Tú lo has dicho. AWPs de bolsillo. Mucha ventaja por ahora por parte de Sevilla. Tres rondas no son suficientes. No, muy pocas. Tres rondas no son suficientes. Muy pocas. Tienen que hacer por lo menos dos más. Si esta no la pueden hacer, las dos siguientes se tienen que ir por parte de Valencia. No hemos apostado subs hoy. No, la verdad es que no, pero bueno, es una final y estamos a disfrutar, don Antonio. ¿Te lo estás pasando bien? Buah, increíblemente bien. ¿Y tú? También. Ah, me alegro oír eso, me alegro. Si me dices que no, me coy. No, hombre, ¿cómo te voy a decir que no? Era por darle un poquito más de emoción a la respuesta. Grande. Nada. 9-3 en el marcador, ¿eh? Sevilla 9 arriba, Valencia 3. Ojo, que Sevilla ha ganado el primer mapa, 9-3. Aquí la psicológica, Rafa. Eso pesa. Valencia dice, hostia, es que tengo que remontar este mapa y tengo que ganar otro más si quiero ganar el torneo. Además, primero remontar este marcador, que ya pesa. Y en cambio Sevilla dice, si es que yo gano las rondas, gano ya las rondas que me quedan y he ganado. Y ya está. Ya está, me voy. Me voy a comer. Además, de verdad. Y con el premio en el bolsillo. Y luego creo que Sevilla también tenía otra, estaba jugando otra final aquí en Drinja, creo. Algo nos comentó Zaket Tidor. Y Martínez, tienen prisa, ¿eh? Martínez desde el primer pick, se podría ir para atrás, pero busca un segundo pick también. Y ya la WP lo caza, lo tiene el pixel ganado. Press con Zack también. A Zack le gusta jugar mucho agresivo también. Sí. Le gusta. ¿Cómo maneja la escopeta Zack, eh? Lo hace bien, la verdad es que... En distancias cortas se luce, ¿eh? Sí, lo hace bien. Como Zidane. Tiene el mismo corte de pelo también. De verdad. 4 contra 3. Están jugando con... vendiendo un poquito la bomba de A. Parece que van a acertar. Parece que Valencia se va para la bomba de B. Ese busteito ahí para esperarlos. Listos, ¿eh? Sevilla se está posicionando bien. 50 segundos. Tienen un molotov. No están mal posicionados. Lo van a poner difícil la entrada B. Tienen toda la info de A. Y ahí van, ahí viene. Humo CT. Ya apagan el molotov. Tiburón abriendo. Y buena línea, han hecho una buena línea, ¿eh? Sí. Por lo menos voy dos ahí. Dos para dos. Buenos trades. Ahí va, y Carta. Carta lo está haciendo muy bien con el AWP, ¿eh? Carta. Y Valencia es que... grita muchísimo. Hay un jugador de Valencia que cada vez que gana una ronda... me hace el spoiler. Nos hace el spoiler, ¿eh? No sé quién es, pero hay uno de Valencia que grita mucho. No sé si es Sace, pero hay uno que cuando gana la ronda, vamos, me hace todo el spoiler. Grande, pero eso es lo que pedíamos, ¿no? Esa energía, claro, esa la motivación, garra, la energía, claro. Las ganas. Estamos en LAN, un poquito de picante, sacar un poquito de Zack. Ahí, el un poquito carácter. De Zack, pasa por B que te voy a pasar el peine por la cabeza. Un poquito de Martínez, te veo flojo, ¿eh? Dale. Un poquito de Tiburón. Hoy no muerdes, ¿no? Hoy estás nadando en agua dulce, Tiburón. Claro, un poquito de picante. Un poquito de emoción. Sí, carácter ahí. El juego también te saca eso. ¿Cómo era la frase que decías en inglés? This is life. This is life.
This is life, bro. This is life. Oh. Aquí está Zack con la escopeta. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre! ¡Ay, Zack! ¡Qué cabrón! Claro, si no le pegas una bola rápida cuando salta. No lo pillas. No lo pillas, no lo pillas. El Sace se ha ido para atrás diciendo, oye, yo vi, esta batalla no me interesa. Y encima no tiene pelo, no se lo puedes hacer. Claro, hombre, ya estará bien, ¿no?, con el pelo de Zack. Okay. ¿Cómo te gusta, eh? Estás picantón con los jugadores. 4-2. Sevilla con 4. Valencia solo con 2 jugadores. 56 segundos. Ojo, carta con la MVP. Y Jackie, que ha entrado fuerte también. Había entrado muy fuerte, clucheando el 2-1. Pero va y Fury se los pincha. Bien. Bueno, Sevilla está jugando todo el mundo bien. Destacar jugadores como Tiburón, como Carta, como Fury, como Martínez. Now. Es que de Sevilla están destacando todos más o menos por igual. Sí. Aunque Fury ha hecho un buen primer partido. Pero Nau está apareciendo en los momentos difíciles también y Martínez lo estamos viendo bien. A ver, quizás no lo estamos viendo correr por el mapa no. y ser un headshot machine. Pero bueno, es que aquí también hay gente de nivel. Pero también le estamos viendo jugar mucho con AWP. Y está jugando más para el equipo a lo mejor también. Hay que entender eso, ese rol ahora a lo mejor es una final. Y las finales están para ganar. No, tampoco, aparte de destacar si te sale bien la final, pero claro. Lo principal es ganar. Le interesa mucho a Valencia hacer esta ronda. Sí. Porque entonces ya deja el mapa bastante abierto. Con 4 no está mal dentro de, no está mal dentro de lo que cabe 4, pero tienen que ganar sí o sí ronda de pistolas. 4 rondas te obliga sí o sí pasar por pistolas, básicamente. Uy, 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 que se lían aquí. Zack y Martínez. Les han cogido con el carrito del helado. Press contra el mundo. Press estuvo también en la Academia de Existence. También. Press. Pero en esta última etapa de Existence. Existence ha pasado muy buena gente, ¿no? Se supone que la verdad es que de ahí salen buenos jugadores. La Academia de Existence también ha dado buenos jugadores. Bueno, es que es de las pocas academias que había, entonces al final. Bueno, pero han hecho buen trabajo. Ha dado buenos jugadores. Se ha hecho buen trabajo. No sí. Ha dado buenos jugadores. Y ahí está el spoiler. Ahí está el spoiler. 2-1, Press contra el mundo, Taero y Fury contra Press. Se los pincha. Ahí está el spoiler. Ahí estaba el spoiler. No queríamos decir nada. Ronda para Valencia. Un poquito de fortuna ha tenido Press, pero sí. Lo ha jugado bastante bien. Muy bien. Sevilla no se ha dado cuenta que se había tirado de casa. La han jugado los ha pillado los dos de lado. La ha jugado muy bien Press. Está bien, 10-5 en el marcador. Estas rondas pasan. Al final aún tienes la oportunidad de estar ahí en el mapa. Un 10-5, ganas pipas, pasas por la ronda de armas. Prácticamente son 2 rondas, 17. Estás ahí, el mapa no se ha acabado. Y yo creo que Sevilla no ha puesto ningún pause todavía. Y Valencia ha puesto ya 4. Yo creo que ha puesto de 1 o 2 en Mirage y otros 2 ha puesto ahora en Inferno. Está jugando mejor con los pauses Valencia. Eso es otro factor que hay que tener en cuenta. Todo suma. Sí, ahora pausa, relaja la ronda Valencia. Piensa, oye, ¿qué pensáis que pueden hacer? Hostia, pues les gusta mucho atacar B, les gusta mucho atacar Apps. Bueno, vale, vamos a intentar hacer 3B, 2A. Ahora es el momento de pensar sí. Y decir, oye, ¿los conocéis? Ahora es el sale momento... alguien del equipo Tiburón. Ah, yo conozco mucho a Nau. Le gusta mucho hacer esto. Correcto. Eso es la baza que tiene ahora Valencia, en este caso, de tirar a arriesgar un poquito y... Pero luego está Nau también, que dice, Tiburón, yo creo que se va a pensar que voy a hacer esto. Correcto. Es que está todo mirado. Ellos se lo miran mucho también. Me decís mucho que le mande un saludo al gran Cremades, que es el coach de Sevilla, me decís. Eso sonará troleo también, pero un saludo para Cremades, hombre. Está raro que te lo cuelen a ti, don Antonio, eso. A veces me dejo que me las cuelen. Ah. Ojo, Fury. Rápida B por parte de Sevilla, no se lo piensan. Rus B, eran 3B. Valencia se lo ha olido un poquito. No le ha salido bien. Pero es que han entrado, es que los sevillanos van sin freno, don Antonio. Ojo, espérate que aún no han ganado. Bien, Martínez aquí con el refrag. No se lo ha pensado mucho Sevilla, un Rus B, todos para allá. Bien, Nau, buenos tapeitos de Nau. Le gusta tapear a Nau. La balita. Está un poco mayor Nau, pero sigue dando tapeos buenos, 18 kills para él. Ha calentado ya la mano Nau. Ahora ya están soltaditos. Estábamos hablando de un poco del anti-strat, ¿no? De cómo podría ser. Sevilla ha dicho, mira, Rus B. Valencia ha dicho, vamos a poner 3 en B. Yo creo que se ataca más B en Inferno
que A, pero es que también te hacen muchas pinzas por A. Le gusta mucho ir para B, volverse para A, entrar por larga. Esa es muy típica también, ¿eh? Sí, bastante típica. Y la de casa, la de salir por casa también, con las Glocks. La de casa con las Glocks sorprende. No casi te lo corta. Esperas. Ojo. Uy, aquí el trenecito por parte de Valencia, asomando todos con las USPs medios. Ahora sí que se van corriendo para ver. Pero así todos no se fían, limpian todo. Y ahí llevan los polis. Lo pilla. Buena kill de tiburón. Se Fury lleva un poquito, la AK. Un poco descolgado, Fury un poco despistado. ¿Tiene pinta que lo van a intentar? Fíjate tú que una eco full por parte de Valencia. Quieren hacer solo una eco. La economía nos va a acompañar muchísimo. A lo mejor me la juego porque vayan a hacer algo agresivo de CT. Voy a tirar un poquito aquí de 3K de tiburón, ¿eh? Tiburón, buena ronda para él, la verdad. Ya estamos otra vez con el tema de la economía. Ya estamos otra vez que Sevilla está perdiendo demasiadas armas. Le puedes penalizar. Ya has regalado una AK. Has dado una AK. Tiburón ha hecho dinero también. Sí, tiburón va a tirar armas sí o sí. Y te iba a decir hace un momentito, antes de ver el AK de tiburón, te iba a decir que yo creo que Valencia va a hacer algún tipo de agresiva por la zona de banana, porque tampoco tienen muchísima economía, ¿no? No. No, ahora... Aquí tienes que pensar, juego defensivo y me la juego a pagar el posi, un ejecute A, un ejecute B. Juego defensivo, juego agresivo como ellos y me la juego a que me salga mal. Es que yo, como tú dices, yo sería más defensivo, es más seguro. Soy agresivo banana y me la juego para que me entre A rápido. Soy agresivo A. Es tan difícil también elegir. A y más cuando vas 12-5 abajo. Es tan difícil, la verdad, no es fácil. Fíjate. Y allá va Martínez con la mano. Fuego. El Firefire. Se lo esperaban un poco también. ¡Uy, wow! Little Shark, ¿eh? Bien, carta con el AWP, lo está jugando muy bien. Sí. Está claro. Ahí está. Muy bien, oye, muy. Se lo han esperado Valencia. Lo único que les han pillado ahí un poquito a medio gas. Se han apagado el Molotov. Han peleado un poquito con ese humo, luego no podían pasar el muro. Sevilla ha dicho, bueno, si no podemos entrar por banana rápido, vamos rápido para A. Y ahí estaba Carta también, esperando con el Molotov. Bien jugado con las utilidades por parte de Valencia. Y buena ronda. Buena ronda, sí. Y están dentro. Porque como ha dicho Flipping, les ha penalizado, lo veis, al haber perdido tantas armas en la ronda anterior. Ahora la mismo, economía es muy importante. A ver, si tienes SMG y las pierdes, y haces un kill cada uno y tal, y farmeas dinero, a lo mejor no tanto, pero si compras, sacas y las pierdes, complicado. Es un fail. Fíjate tú que aquí han comprado todo, se han gastado todo el dinero otra vez todo. Para ir con Eagles y chalecos. Sí. Para hacer el doble eco, se lo han gastado todo. Una ronda de Valencia que ha ganado antes, que puede valer por tres. Por tres casi, está seguro casi ya. ¿Por tres? Porque los están parando con la utilidad. Están jugando bien. El equipo de Valencia, Tiburón ahí cogiendo un poco de riesgo, llevándose dos bajas. Tiburón enganchando muchas kills en las últimas rondas. ¡Oh! ¡Ay, Banao! Bueno, el segundo ha sido de Taero. ¡Ay, Banao! Oh, aquí estoy yo. ¿Cómo cambia? ¿Viejo quién? Ha dicho Nao. ¿Cómo cambia todo en un momento? ¿Viejo quién? Dos contra dos. Un 2-4, un 2-2. ¿Cómo cambian las cosas? De un 4 contra 2 a un 2 contra 2. En un momento. Bomba plantada en B. Ojo. No lo ha visto por tanto. Están jugando juntitos. ¡Oh! Uy, bien. Buen refrag. Y ahora Jackie ya sabe dónde está el enemigo. Tiene utilidades. Humo CT. Bien humo CT. Buen humo CT. Hace el fake. Lo ha visto. No le va a piquear. Bien, está jugando muy listo Taero. ¿Cómo se nota lo que hemos hablado antes? Bien, muy buena ronda, muy inteligente Taero. Está claro. ¿Cómo se nota a lo mejor los jugadores que están más acostumbrados a competir? No se ponen nerviosos. No. Te enseño la puntita. ¡Ay, que te enseño la puntita! ¡Ay! Que voy, pero que no voy. ¡Ay, que te cojo la puntita! ¡Que chequen, eh! ¡No me la vi, no me la vi! Muy listo, muy bien. Enseñando la puntita a Taero. Mucha paciencia. Sí, Jackie un poquito más nervioso, soltando balas. Y esto pasa porque Valencia ha sido agresivo en banana, en un 4 contra 2. Cuando no era falta, eran 3 en B. 3 en B. Y estaban los dos en banana. Se ciegan un poquito, van a Eagles. Voy a asomar. Uf,
Furia abriendo con la maga saco. ¿La de Astralis? ¿Esa es la de Astralis? No, yo no me acuerdo cómo se llama, si era la de Astralis, la de Virtus. ¿Esa es la de Astralis? Yo no, ya no sé. Yo creo que era la de Astralis. Siempre se dice, no sé, igual me equivoco. Pero yo es que he escuchado la de Virtus, la de Astralis, la de Fnatic. Hay de todo. Yo no sé, pero casi les sale bien, ¿eh? Fíjate tú que igualmente Sevilla va tan sobrado que sabía que estaban todos ahí, Martínez. Y han ido. Han ido. Martínez dice, yo vengo a por los kills. No hay freno, van sin freno los sevillanos, se les nota. 13-6. Ojo, Jackie, no creo que vaya 8 de vida. El primer mapa se lo ha llevado Sevilla también con un 16-14. Muy igualado. Entonces, Sevilla está a 3 rondas de llevarse la final de la eSports City League. Llevarse el Prize Pool. El Prize Pool, this is live. This is live, bro. This is live, bro. De llevarse el prize pool y de llevarse la final. Además, de verdad, lo están haciendo, están jugando para ello y han venido a ello. Y Valencia también, pero bueno, uno, solo puede ganar uno. Les veo un poquito más desinflado. Mira que este es el pick de Valencia, ¿eh? Sí, pero Mirage era el pick de Sevilla y les veo aquí en este inferno un poquito más desinflados a Valencia. No sé cómo lo veis vosotros por el stream, pero yo les veo un poquito desinflados. Y la gente del chat, ¿cómo veis el partido, gente? Grandes por estar ahí, casi 1000 espectadores, don Antonio, viéndonos allí en internet, grande. Una locura, mucho ¿eh? Mucho lo. A ver esas L's por el chat, a ver esas L's por el chat. Esos fieles y esos Green Army ahí. Hombre, a ver si no, a esas, bueno, es que claro, ahora estamos en mitad de la ronda más importante, iba a decir, iba a pedir una L al público, no. Pero no os podemos pinchar. Después de esta ronda pinchamos. Allá va, esta ronda es importante, ¿eh? 14-6 en el marcador, ronda importante. Cuidado que Valencia todavía no ha perdido. Se han visto cosas peores, ¿eh? Sí, dos MVPs en Valencia, ojo. Boosting en tejado, no se lo han esperado. Buena. Buen refrag, están jugando bien ahora defensivos Valencia. Ahora sí, ahora bien sí. Bien press con otro kill más. Ahora sí. Pero ¿por qué siempre pasa igual? Cuando nos vemos ahogados, empezamos a nadar, don Antonio. Hay que remar antes de verte ahogado, ¿no? Sí, pero todo es la psicológica también. Cuando te ves arriba, juegas más agresivo, te lo crees un poquito más. Cuando te ves abajo, te lo empiezas a creer menos. Si Valencia hace ahora, por ejemplo, 4 o 5 rondas seguidas, se vienen arriba. Se vendrían muy arriba y Sevilla a lo mejor se empieza a desinflar. Sí. Todo es el mental, la psicología. Pero es que Sevilla ha jugado muy agresivo y muy bien en el lado de CT. Buena ronda para Valencia igualmente. Sevilla creo que tiene banco. A ver esas L's por ahí. Ahora sí, a ver, sí, a ver esas L's. Grande gente, esa L era ahí. A ver esas L's, ¿sí o no? Grandes. Y ahí arriba el L Master, míralo. Qué cabrón que eres. Estamos en Dreamhack. ¿Cómo sí? Te quiero, don Antonio. Estamos en directo desde Dreamhack Valencia. Dando la final de la eSports City League, que es la liga amateur de Dreamhack Spain. Dos pedazos de equipo. Están dándolo todo, ya lo veis. Primer mapa, 16-14, súper igualado. Y aquí aún no se ha acabado. ¡Ojo, Fury! Decapitando a Carta. ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! Bien Taero con el kit de Sace también. Ojo, cuidado, que esto es una forzada, una forzadiña con tres nueves. ¡Qué locura de Martínez! ¡Qué eléctrico, eh! ¡Dios! Ha hecho el air Martínez. Yo creo que ha hecho ahí 10.000 pulsaciones por minuto. Sí, se ha vuelto loco, ¿eh? Parecía un pajarillo. Oh, 15-7, forzada. Esto tiene Sevilla. Te coges las Tech 9 y dices, va, ruseamos sin medio. Freno, rusea freno. Medio. Tú fíjate qué locura de ronda. Sin freno. Pero que tiene mucho aim. Fury abre con Carta. Martínez. Estupendo. Nos están hablando aquí. Realización. La realización. La verdad. Nada, a ver, yo espero que Valencia aún tengan unas rondas. Quiero ver más counter. Pero yo te iba a preguntar, Tense, si alguna vez, si tienes asegurada la moto. No, ahora mismo yo no tengo moto, pero tendría que asegurarlas bien en una buena aseguradora. ¿Cuál sería, don Antonio? Cuidado que hacen un Rush B, bien parado parte de Valencia, pero puede pasar cualquier cosa. Ojo, Carta. Bien, Carta, aquí 3 contra 1, no os podemos fiar. Bien. Bien, Valencia alargando un poquito más la final, peleando. Pues si tuvieras que elegir una aseguradora, Rafael, deberías elegir Mapfre, que es la aseguradora oficial del evento. Mapfre es la aseguradora oficial del evento con Jeep Job, un seguro de objetos que puedes activar y desactivar en un clic. Con una tarifa plana al mes se pueden asegurar hasta 3 objetos. Joder, hay que echarle el... Podría asegurar, en este caso no sé si
la moto la podrías asegurar con este, con esta oferta, pero el móvil podrías asegurar, por ejemplo. Unas gafas de sol buenas. Unas gafas de sol, un reloj, un peluco. Ojo, no es ojo, mala, ya no sabéis, mala. Mafre, Jeep Job. No es mala opción porque nunca sabes lo que te puede pasar. ¿Tú tienes asegurado el móvil? No, míralo cómo lo tengo. Lo tienes reventado. Claro. 15-8 en el marcador, otra forzadilla por parte de Sevilla esta vez. Valencia, yo lo dije, confiaba que alguna ronda más iba a sacar. Esta vez sí que Valencia está, se lo está esperando un poquito más. 15-8, ¿eh? Esto es el 15-9. 15-9, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cucurrucucú, ¿eh? Cucurrucucú, 6 rondas por delante para hacer el match point Sevilla. Y ojo, ¿eh? Y ahora ya la economía pesa. Ahora Sevilla piensa, ¿qué hacemos? Tenemos 3.000, compramos, no compramos, hacemos un eco. Porque si compramos ahora y nos ganan, a lo mejor son 12 con más. Son rondas, rondas. Van pasando rondas, don Antonio. Buena decisión por parte de Sevilla hacer un semi-buy, guardar dinerito en el banco, intentar ganar esta ronda, pero sin volverse locos. Me señala aquí Rafa el chat porque dicen, menuda dupla de comentaristas, de locos, Named, te queremos. Mucho love. Muchos los para ti, Name. Aquí estamos, con KD Caster. Somos la alternativa. La alternativa pues a otros casters como Muito, Biturran. La cosa diferente. Somos claro. Diferentes. Marcamos la tendencia y la diferencia. Y ojo, buena defensa. Valencia, buena parada ahí. Buena defensa por parte de Valencia en la zona de B. Qué bien parado. Antes he visto a Pitu también. Le decía, Pitu, nosotros somos la alternativa. Con KD Casters. Ahí lo dejamos. Algo diferente. Ahí lo dejamos. 15-10 en el marcador. Ahora sí, ronda de armas por parte de Sevilla. Sin dinero en el banco, Sevilla tiene que ganar sí o sí esta ronda. Si no, pues bueno, pues tendrá que esperar un poquito más. Y van pasando rondas. Lo peor de todo es que van pasando rondas. Cuando te das cuenta, está ahí, ¿eh? El 14-15. ¡Ojo! Buen, carta, buen pick buen de kill. Carta. ¡Ay! Han pillado a Sace, pero han hecho 2 kills. Ha sido worth it, ¿eh? Ha sido worth it, sí. Porque ahora son 4 contra 3. Están bien posicionados, 2 en A, 2 en B. Y los terroristas están pensando, se están mirando entre ellos diciendo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Tenemos un humo, tenemos 2 humos, tenemos 2 flashes. Nos juntamos, no nos juntamos. Martínez se la va a jugar. Oh, importante, muy Martínez. Importante este kill de Martínez. Como abierto. Muy valiente. Como abierto. Buena kill de carta también. Aquí tenía que haber jugado un poquito más cerradito quizás Martínez. Pero gracias a ese kill de Martínez hace que se mueva uno más de B. Basculan, son 2 en larga de B. Buena decisión atacando. Muy buena, o sea, decisión. En larga lo han sabido de A, leer, lo han sabido leer, se van para B. Buena decisión, 2 en larga de A, basculan para B. Se hacen el refrag y Taero contra 2. Ni tan mal. Ni tan mal, porque como le pegue una balita a uno en la cabeza. Ni tan mal, y encima están jugando separados. Veremos Taero, ¿eh? Carta anclado. Que antes ha jugado un clutch muy bueno. A ver qué decide Taero. Van las dos AVPs mano a mano. Ese humito es bueno de tiburón. Lo va a pillar, lo va a pillar. Uno contra uno. ¿Sabe de dónde lo tiene? ¿Le sale carta? ¡Ah! Ahí está, hay carta. Y Taero ha dudado, ha hecho el primer kill, pero luego no se ha metido ni por el humo, ni se ha quedado. Yo creo que se pensaba que iba por ruinas, ¿eh? Buen refrag. Seguramente, seguramente. Bien jugado, carta. Sí. Está jugando muy bien con el AWP. Y Taero ha estado nada. Hay unos segunditos de ganar la ronda y llevarse la final, ¿eh? La verdad es que lo ha jugado muy bien el 2-1. A Nate no le ha acompañado la suerte y... ¿Sabes lo que me ha recordado? A la ronda del equipo de Arki en B de Inferno, que estuvieron a una ronda de llegar al Major y perdieron una ronda por nada. O sea, ¿sí? Por un... No, dígale. Por nada. Yo... En la zona de B también, de Inferno. Que los detallitos... Por nada. Perdieron el partido por eso. Y al loro, ¿eh? 15-11. Vuelve a comprar Sevilla. Bastante full. No mucha utilidad. Por si no sabéis, Banjo es Zac. Es Zacketizor. Zacketizor no. Zacketizor. No. Sí. ¿No? ¿Cómo? Zacketizor. Ahí bien, lo ha dicho bien ahí. Que el Zac nos decía antes que no decimos su nombre es bien. Que nos cuesta, me cuesta a mí. Me cuesta a mí. Sí. Ojo que Valencia, a lo tonto, Valencia sigue sumando rondas. Oh, no. Otra ronda de armas. Buena que kill de carta. Se decanta. 4 contra 1, le gritan a Martínez.
y le comen todos. 15-12 en el marcador. Ojo. Peligro. No hay dinero en el banco de Sevilla. Valencia se viene arriba. Ahora están cambiando las cosas un poco. Uy, 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 uy. Estábamos diciendo que Banjo es Zack. Que se ve que se ha marcado un Ten Seiken, no se ha portado bien en el matchmaking, en el matchsetting, y por algún motivo lo han muteado. Algún amigo habrá sacado. Algún amigo ha hecho, ¿no? Tú sí. Esto entiendes, de hacer sí. Amigos online. Sí, me salen amigos. Yo te decía antes que ¿a quién no le han muteado alguna vez los de Valve? Yo bueno. Creo que... A ti no, ¿eh? Yo creo que no me han... Nunca me han... Bueno, yo que sepan, no me han bloqueado nunca. Ojo, buena agresiva, carta. Buena agresiva por parte de Valencia, cartas holdeando. Cuidado que se cuelan por la zona de larga. Ahora tienen que aparecer las estrellas ahí de Sevilla, aquí está Zack. Tienen que aparecer las estrellas de Sevilla ahora en estas últimas rondas ya. Una individualidad, alguien que asome, te haga dos o tres kills. Sí, ahora que decante la ronda, pum. Ahora pasa por ahí, por la parte de la baza de Sevilla, por lo que estamos viendo, es cualquiera claro. Que haga un destello. Sí, todo el trabajo de Valencia se va a la nada. Sí. Lo bueno que Valencia va a tener dinero para comprar todas las rondas que quedan. Tiene dinero en el banco suficiente. Uy, hay gritos, hay gritos. Ahí hay gritos, ahí se están diciendo cositas, lo que nos gusta, carácter. No sé lo que se han dicho, ¿eh? No sé si decirlo aquí, ¿eh? No hay picanteo, Yo no lo he entendido. Aplaude el público también a Valencia, muy bien, ¿eh? Muy bien, ahí. Aplaude la grada a Valencia. A ver esa grada, que ruja un poquito la grada. Esos aplausos para Valencia. ¡Vamos, grande! Ven ahí, ven ahí. ¿Cómo se nota que estamos en la terreta? Valencia es Valencia. La gente quiere un tercer mapa. ¿Quiere que no comamos hoy? Hombre, yo he dicho que me lo esperaba el tercer mapa. La gente que ahí tiene nivel y puede pasar de todo. Nos ha acabado dos rondas para overtime. Dos. A ver, porque ahora puede pasar cualquier cosa. Fijaos que Sevilla ya está jugando con mucho más respeto, mucho más lento. Ya ha cambiado. Con mucho más cuidado. Y lo bueno de Sevilla es que tiene esos dos compases. Te pueden jugar agresivos, un poquito más al disrespect, y te pueden jugar más lentos. No hay problema. Igual te baila una salsa con cha-cha-cha. ¿A ti qué se te da mejor, la salsa o el cha-cha-cha? A mí cha-cha-cha. A mí la salsa brava. Sí, qué bien nos lo estamos pasando en Valencia. La verdad es que sí, gente. Tense sacándose fotos con la gente y yo diciendo, Gren, son normal. ¿Eh? Yo lo contaré ya. Citando todas las frases célebres del Tense. Mientras que se saca una foto. Ojo, peligro. Uy, buenos refracts, 3-3 en el marcador. Uy, 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 uy. Los pelos de punta, don Antonio. Yo tengo otra cosa de punta. Cuidado, solo queda uno en pit. Que nos banean. Carta el roto con AWP. ¡Oh! ¡Oh! ¡Carta el kill! Se hacen el refresh 2-2. ¡Ay! Nos hemos quedado aquí viendo el culo de Taero. Ahí estamos. Bien ahí, 2-2. Está ajustado, ¿eh? Sí. ¡Oh, kill! 2-1, MVP. Martínez contra el mundo, ¿eh? Contra el mundo, ¿eh? Oh, 1-1. No te creo. ¡Oh! No te creo. Ronda para Valencia, ronda si para Fred. Si se la da, Antonio, si se la da. Uf, no sabía yo si le iba a clavar el cuchillo en la nuez. Madre mía. 15-14, ¿eh? Última ronda de match point. No, última verdad, ronda de partido. Sí, sí, la última oportunidad de match point. O gana Sevilla o van al empate. Madre mía, ¿no? Martínez, qué pena, he estado ahí, mira que lleva 25 kills, Martínez. Ha estado igual que Taero antes, a un flick, nada, a un tiro de AWP. ¿Un milímetro habrá pasado la bala? ¿A un milímetro? ¿De un 15-8 a un 14-15? Estábamos 15-14. Comentando antes que si ganaban rondas iban a ir arriba, sí, que la psicológica y tal. Y ahí está, ¡oh! Pinchito de Carta dice. ¡Opa, vamos! Aquí manda mi AWP. Está jugando muy bien Carta con el AWP. Sí, sí, la está jugando de libro. El Inferno y ha jugado muy bien el Mirage también. Se están viendo arriba Valencia totalmente. Lo ven. Se ven en el overtime. 5-2. A ver qué puede hacer Taero y Fury. Por ahora Taero descuenta ya aquí del marcador. Press muy infiltrado. Sí, lo tiene pillado. Bien, bien cerrando Press. Ahí ya lo tiene localizado.
Bueno, es que no sé lo que... ¿Tú has escuchado lo que han dicho? No, no lo llego a entender con los cascos. Pero estaba claro que era spoiler. Y ronda para Valencia. 15-15, vamos al overtime. Increíble. Increíble. Comeback. Wow. This is life. This is life, bro. This is life, ¿no? Increíble. Al loro. Buen comeback. 15-8. Sí, sí, muy bien. La verdad que lo está dando todo también Valencia. Bueno, estamos en este lado nosotros, escuchamos más a Valencia. No sé si Sevilla estará gritando, pero Valencia se está volviendo, el equipo de Valencia se vuelve loco. Sí, sí. Les han no sé si te están mandando pullitas, porque yo escucho a gente gritar. No sé qué se están diciendo. No lo llego a entender yo tampoco. No lo llego a entender con sí, los cascos. Bien lo que se están diciendo, pero... Algo se dicen. Algo se dice. Mira Martínez. Martínez. Claro que sí. Claro. Lo entiendo. Está diciendo que el Zach no está muy fino. No. Que le han cortado el pelo y ha perdido la fuerza, como Conan. Yo creo que ha dicho eso. Ha dicho, es que el que tengo al lado, el teclado, no... Me está pegando con el teclado en el ratón y no... Nada. Lo dijimos, que podía haber tercer mapa, que estos equipos están igualados, se conocen, son buenos jugadores. Y míralo, de un 15-8, un 15-15, overtime en ¡hombre, inferno! ahí está el público de DreamHack. Y esa gente ahí, grande. ¡Vámonos! ¡This is life! ¡This is life! ¡This is life, bro! Anda que te ha gustado. Me gustas tú, Rafael. Grande. Me gustas tú. Y a mí me gustas tú. Muchas gracias. Ahí, aún se están gritando ahí. Yo no sé qué se están. Me gustaría enterarme de los recados que se mandan. No sé si le están diciendo a Zach, cómprate un peine. Martínez de Stolland. Now, vaya barba llevas. No, mira, Now, también está girado así a la derecha. No sé qué se están diciendo, ¿eh? Vamos ahí. Ese ambientazo en DreamHack. Mira el embajador. Don Antonio. Me gusta más rival tu cartel. Del rey. Martínez concentrado. Sí que es verdad que Sevilla sabe que va 1-0. Sevilla sabe, bueno, overtime, no hemos perdido todavía. Tiene más pero margen. Aunque se nos escape esto, por ejemplo. Tiene margen. Tenemos un mapa más, tenemos un nuque como decider. Tiene margen de poder dormirse. Vemos a Yurko también en el escenario. Old school, Yurko. También. Ahí lo tenemos. Grande. Está viejo. Pero bueno, está igual, no le ha cambiado mucho la cara. Esto está guay, esto de estar aquí viendo a todo el mundo, ¿eh? La verdad es que es diferente, ¿eh? Estamos aquí, tú y yo aquí encerrados. Estamos aquí que no nos ven. Y nosotros vemos a todos. El coach de Sevilla está muy serio, ¿no? ¿Ese es Cremades? Es que no me lo han dejado apuntado. Ah, era Vice System. Pero ese es el de Valencia. Ah. Ahí vemos. 15-15 en el marcador. Oh. Valencia ECT. Sevilla atacando ahora, que se le ha dado muy bien atacar. Uy, Now. Nao se tenía que haber esperado un tercero ahí, yo creo, ¿eh? Están jugando, siguen jugando como con mucha tensión. Buenos dos kills de Nao, pero toca frenar un poquito ahí, ¿no? No echan freno. Están locos los sevillanos. No lo echan el freno. Hace dos kills, se queda cinco si vida vas uno por uno contra adelante. Si vas uno por uno con Tiburón, te arriesgas, ¿no? Que te vaya descontando sí, también. Tiburón está jugando muy bien. Tiburón tiene buen nivel y ahora mismo está en pleno, on fire. Está top killer en el equipo y al que ve lo destruye. 4-2, bien Banjo, bien Zach, el Banjo. Zach, el del Banjo. El del Banjo. Claro, Zach dirá, joder, macho, no sale mi nombre. Zach, haberte portado mejor el machete. Claro. Hay que ser buenos. Bien ahí, buen intento por parte de Zach, lo único que la flash no ha cegado. 3-2, parece que no van, no creo que vayan. No, Carta no tiene pinta de querer perder el AWP. ¡Oh! Uy, pero claro, si la asomáis todos, a lo mejor no tiene tiempo. Pero bueno. Ya estamos otra vez piqueando, ya estamos sí, otra de vez. Más. Qué bien está jugando Carta, ¿eh? La verdad es que me está sorprendiendo con el EVP. No, el mejor no AWP de la final, yo creo, ¿eh? No para de generar kills, la verdad. Está todas las rondas que tiene EVP genera kills. Todas, todas. Press, muy joven también. 28 kills para Carta, 25 para Tiburón, 23 para Press. Por el lado de Sevilla, Taero con 22, Martínez con 25 y Now con 27. Son los top fraggers de los dos equipos. La verdad es que están on fire. Cualquier detalle, la ronda hace que vaya para el lado de Sevilla o para Valencia, esto es así. Ahora ya va detallitos y a quién dé la bala, Maros. Sí, pero bueno, Sevilla ha empezado sumando, es importante. Sí. Ay, Carta ha intentado ser agresivo, se ve con confianza y Martínez sigue para adelante. Mira. No. Martínez, no entra, claro. Ay. Claro, es que yo... Ay, yo Jackie, no, claro. Con tres kills. Sí, es que yo no entiendo nada.
Dos contra uno. Tienen la info. No saben de la bomba, así que no saben nada. Taer otra vez obligado a cluchear, pero muy locos, Muy locos. Ojo. Madre mía, ya hemos escuchado gritos, Ya está el spoiler. Ahí va Taero. Se le va a abrir por el humo. ¡Oh! Lo mata otra vez. Lo mata otra vez. Se ha posicionado muy bien, lo ha matado, Muy, muy bien. Sigo pensando que Sevilla se está precipitando demasiado. Empiezan, abren mapa con dos kills. Sí, generan primeros y luego kills, mueren tres de golpe. Sí. Ellos generan los kills buenos, que son los difíciles, los primeros. Sí, y luego mueren tres de golpe porque tiran para adelante. Sí. Martínez ha matado a Carta, saca el cuchillo y dice, va, a rusearme a casa con el AVP. Para adelante, no se están esperando. Parecía eso. Tu primo, el Ferrari de Huelva. El Ferrari de Huelva. Claro. Un saludo para Golf and Killer, que no creo que se lo esté perdiendo una final. ¿No? ¿Lo estará viendo? Seguramente no, aquí tiene amigos Golf and Killer. Lo hemos echado de menos, lo hemos echado de menos aquí por DreamHack Valencia, la verdad. Un referente. Nos lo han preguntado por él, la verdad. Sí, un referente. La verdad. Sí, estamos en DreamHack, estoy con Tense casteando la final de la eSports City League en directo desde DreamHack Valencia. Les decimos que nos pinchen y os hacemos una L nosotros también. Grandes. Ahora el cambio. Ahora parece que sí, que están jugando más calmados, pero claro, Sevilla... Esto antes. Es que tenías que haber cerrado antes del mapa, a lo mejor. Lo has tenido para cerrar. Recordemos que han tenido 6 puntos de partido para cerrarlo y no se les ha visto hacer esto. No han echado el freno, no han sabido, como tú dices, generar los dos primeros, el primer kill y luego echar el freno. Y no, siguen para adelante. Y bueno, ahí van. Taero que ya se acaba Martínez. Dice, mira, Martínez, para que avances, para que avances tú te mato yo. No lo ven, no lo han visto. Cuidado que está bien, están bien posicionados, Muy listo el humo, muy listo el humo. Jackie jugando muy escondido. Uy, aquí está muy bien Jackie, Qué bien lo está haciendo, qué bien. Kill aún sacó. Muy buena muy ronda. Listo, Jackie. Muy buena ronda. Y ahí está. Zack no lo huele, no lo huele. No se lo huele. Muy buena ronda para Valencia. Muy buena parte por parte de Valencia. Ahí, que nos pinche la realización, que les dedicamos una L nosotros también. L ahí. Ahí grandes, estamos, ¿sí o no? Mucho ¿sí o no? Grandes. Aquí estamos en directo. ...16-17, al final Sevilla se ha ido al overtime con una ronda solo. Increíble, la verdad es que es increíble. Cuando se podía haber ido con un par, con facilidad. La verdad es que Sevilla... Uy. ¿Qué está pasando aquí? Algo está pasando. No. ¿Hay algún problemilla, a lo mejor, técnico otra vez, quizás? Ah, nos pasarán por el pinganillo. A lo mejor podemos activar la Kisscam. A lo mejor podemos activar la Kisscam de mientras. Ojo con la Kisscam, Hemos hecho ahí... Así vemos un poquito el público, a ver quién hay por ahí. Has hecho tú un poquito de cupido. Se te da bien, Se te da bien. Mira ahí las parejitas. Ahí vemos una parejita, ¿o no? ¿No? ¡Sadeles! No. Hoy la ha hecho la cobra. Ahí. Ha hecho la cobra, dice. Ahí, eso sí. Ahí hay parejita. ¡Sí! Se te da bien, don Antonio. Mucho lo... Si no eran pareja, a partir de ahora son. Mira, qué claro. Bonito sería también eso, ¿no? No se lo hemos tenido ni que pedir. Te has quedado. Sí. Tenían ganas, Oye, ahí... Grandes, sadeles. A ese le han jodido grandes. El brazo. Grandes. Ambientazo en DreamHack, Mucha gente, la verdad que sí, mucho lo. Mira, ahí están otra vez. Ahí están. Jugadores profesionales de la 1.6. Jugadores profesionales de la 1.6. Bien. Claro, el juego lleva tantos años también que. Esto es casi una vida. Habrá chavales de 16 años que estarán jugando ahora el Counter y les dices, es que el Counter tiene más de 20 años de vida. Yo jugué contra ese señor en el 2003. ¿Sabes? El Counter tiene más años de vida que a lo mejor tú que lo estás jugando y te gusta. Y mira, chavales. No paran de pincharnos la Kisscam. Os estáis viendo. Estáis muy serios ahí. Os gusta la Kisscam. Sí que sí, míralo. Sin pedir. Bueno, ha sido medio, Darlo bien el beso, hombre. Muy bien. Eso es. El bueno. Aquí todo el mundo de filetazo, Qué locura. Rafa, al final te como la boca. No nos pinchéis. Bueno.
Ah, bueno, ahí está la mujer de Yurko. Un saludito a la mujer de Yurko también. Saludito. No te vamos a pedir el beso, que esto acaba mal, si te lo pedimos. Ahí tenemos a la mujer de, no sé si lo puedo decir, de Zack, ¿no? Ahí está la mujer, sí, de Zack. Ahí los de atrás se quieren dar otro. No, ya está bien, ya está bien. Ya está bien, grande, que nos banean. Grande gente, ven ahí, ven ahí. Mucho love. Hay mucha gente, en el público, está animado. Bien ahí. Grandes, eso love, muchas leles. Míralo, míralo. Qué ganas de ver Counter Strike, Grande. Guapo, guapo tú, sin vergüenza. Guapos. Qué grandes. No sabemos muy bien lo que está. Mira cómo se ríe el Fury. El Fury tiene pinta de cachondo, Sí. Pero que te tienes que reír. Muchas L's por el chat. A ver esas L's por el chat, grande, hombre. Sé que no está en la casa. Grande. Y a Rafael Quintil iba a decir. Pero bueno, ese tiene ganas de. ¿Quién te iba a decir a ti, Rafael? Todo el mundo con la L, Increíble, De Ontinyent, con amor. Qué grande, de la terreta. Ahí está pasando algo, un besito. Sí, sí, se ha mirado. Sí. Ahí está. Ahí había complicidad. Ahí está. Había complicidad ahí. Ella ha mirado como diciendo, nos toca. ¿Eh? Y el otro ha dicho, venga. Pues vamos a calentar mucho el ambiente y esto acaba mal. Al final salimos y están todos ahí. Están todos ahí. A la mandanga. Claro, vamos a relajarnos ya con los kids. Qué ganas de besos, Sí, ganas, había ganas, ¿no?, de un evento así, lo hemos dicho antes cuando hemos empezado, que tras todo lo que ha pasado con la pandemia, todo lo que hemos vivido, la gente tenía ganas, ¿no? Yo creo que se nota. Sí, la verdad. En este tipo de eventos, cuando la gente tiene ganas o no, se nota. Y especialmente en este, yo creo que se nota que hay ganas de venir y de estar aquí. La verdad que sí, yo creo que, bueno, son 3 años sin DreamHack. 3 años es mucho tiempo también. Yo tenía ganas de ver a la gente. Después de todo lo que ha pasado también se te hace un poco raro, ¿no? Sí, es un poquito. Porque nos han mandado tantos mensajes estos últimos años, ¿no? Había tanta alarma, pasaban tantas cosas malas. Sí, al final. Que se te hace un poquito raro, pero parece que poco a poco volvemos a la normalidad. Llegaba un momento que parecía que la normalidad no iba a volver nunca. Y mira, aquí estamos con la normalidad y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Yo estoy encantado, la verdad. Martínez un poco tímido, lo veo. Hay nervios, parece. Ahora sí que empiezan a verse algo más de nervios. Por cierto, tenemos que decirle a uno de los chavales que se haga un beso, que estaba en el público, que la novia está en el chat. Alguien ha dicho por el chat, ese es mi novio, ¿sabes? No. Así que tenemos que avisarle que cuando llega a casa tiene sorpresa. Vete preparando. Dile que era tu hermano gemelo. Estoy preparando, que te pensabas que aquí no te estaba viendo nadie y... Problemas. Y te han pillado. Cuando llegue a casa tiene van. A casa tiene. Prepárate. Vale, parece que están ahí... A pobre Martínez siempre le estamos pidiendo corazones y cosas. Nos ha puesto corazones, nos ha tirado besos. Oye, vaya tatuajes tiene Martínez, También, la verdad es que sí. Le tiene que molar mucho los tatuajes, porque ese tatuaje en el cuello se ve un puñado. Sí. ¿Tú tienes tatuaje? ¿Alguno que no se vea? Yo tengo uno que no se puede ver. Oh, no sabía yo eso. Te lo puedo enseñar luego a ti. A ver si luego me lo enseño. ¿No te pongas nervioso? No. Tengo uno que no se puede ver. Bueno, se puede ver en la intimidad. O sea, que Cremades es el coach de Sevilla. Si nos pueden pinchar el lado de Sevilla. Cremades, macho, tienes aquí a la gente por el chat, los tienes locos. Queremos ver a Cremades. No tenemos suerte por ahora. Este es Sace Frag, que no sabemos si se ha puesto un temita de Melendi o qué. Lo vemos bastante concentrado. Sí. La verdad es que tiene pinta de eso, que se han puesto ahí a calentar, a no helarse, no perder el ritmo, mantenerte un poco activo, ¿no? Porque luego las pausas estas a veces tan largas te pueden llevar a mal puerto, de relajación, sí. Alguien tenía que pedirlo y se pidió. Tenemos a alguien que dice, queremos un jujaju en vivo. Ojo. Y en directo. Estaba claro que iba a pasar, Dale caña, que los de sonido de Drinja se enteren. O sea, ¿estáis listos? Yo, quitad los cascos, Bajaros el volumen no en casa. Nada, Bajaros el volumen en casa. Quitad los cascos, Dale gas, Rafa. Eso es. Grande.
Qué grande, Rafa, qué grande. Qué loco de estar. El del sonido se está cagando en ti. Sí, el del sonido ha dicho, me debes 1000 euros de cascos y de micro. No, no, nos vemos yo también relajado, que aproveche, que aproveche. Grandes. Nosotros nos quedamos sin comer al final, Rafa. Yo cuando no como me pongo nervioso. Ahí está Cremades, ahí está Cremades. Cremades. Le llaman el tímido. Sé que me estás escuchando. A tu izquierda está la cámara, Cremades. Al lado de Martínez. Grande. Ahí está Cremades. Un saludito. Ahí está. Un subnormal va a ser mucho pedir. A ver. Tenemos que, ¿no? Claro, es que si empezamos aquí a hacer todas las peticiones, no acabamos, don Antonio. Claro, hombre. No acabamos. Ahí está Cremades. Qué guapo, qué bien queda la cámara Cremades, Navi Cremades, Pobre Cremades, yo no sé si es que son colegas suyos o no, pero claro, como me hablan de él. ¿Hay algún problema técnico? ¿No, Rafa? ¿Cómo? Hay algún problema técnico, ¿no? Técnico, hombre. Vale, nos están diciendo. Tenemos un problemita con el servidor. Que acaba de pasar algo más también con el servidor. Lo hemos visto, parece que antes caerse y sí, han vuelto ha pasado a reconectar. Algo con el server. El server hoy está un poquito. Ahí va, ahí está también la Coach de Valencia. Un saludito a la Coach de Valencia. Grande. Aplauden a la Coach, pero la Coach no se entera. Yo creo que no es la Coach. No se sabe qué le estamos diciendo a ella. ¿La de la gorra? Ahí está. Algo la han avisado. ¿Eh? No. Yo creo que es la jueza la que está controlando que no... Que no, hombre, que es la Coach de Valencia. No sé. Está tan concentrada en la movida que pasa de nosotros. La jueza. No sé, yo de los mayor. ¿Tú no ves a uno detrás de ellos? No son jueces, sino son los que están ahí controlando que no... ¿No? ¿Cómo se llama esa persona? Algo. ¿Cómo se llama esa persona que está detrás controlando...? ¿Han celebrado algo? ¿Han celebrado...? ¿Qué ha pasado? ¿Han celebrado una ronda? ¿Que han jugado una ronda? ¿Han celebrado una ronda? Se ha escuchado tiros. Yo creo que he escuchado tiros. Yo he visto celebrar. Nos están haciendo árbitro el VAR. Somos demasiado buenos. No nos hace falta ni el coste. Vaya ronda, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido interesante. Ahí está. Sí, se ve que ha ganado. 18-18. Bueno, hemos perdido dos rondas. Habían quedado 17... No, 16-18. Había ganado dos rondas Valencia. No, 17... ¿Cómo habían quedado? Ahora me estoy liando yo también. 16-17. 16-17, y correcto. Y han hecho una ronda a la Sevilla y ha ganado otra ronda a Valencia, a lo mejor. Será eso, ¿no? O sea, si Sevilla gana una ronda, ya ha ganado el overtime. Y si gana Valencia... Uy, te seiken. No, me estás liando. A ver, en la primera ha sido... Valencia ha hecho dos rondas de CT en el overtime, si no me equivoco. Y Sevilla una. Una, correcto. 16-17. Correcto. Y ahora han hecho dos rondas los sevillanos. Es verdad, 18. Y se han puesto en 18 y una ronda Valencia. Entonces, ahora otra vez overtime. Empezamos bien, desde cero, Rafael. Cago en Dios. No, me vas a que pillar, sí, no te voy a pillar nunca. Estás en todo, ¿eh? Qué análisis, ¿eh? Qué control. Pero no las hemos disfrutado. La verdad, pues mira, habrán sido buenas. Espero. Bueno, si no las hemos visto nosotros, no cuentan. Es lo que hay. Ha sido un poco raro. Parecía que estaban ahí sin jugar y... Sí, es que cuando ves la cámara deshace, no sabes muy bien lo que está pasando. No. Ay, el público tiene el jaleo, ¿eh? Ambientazo en Dream Hack, ¿eh? Ojo, pedazo de overtime que os estáis viendo aquí. Mapas. Ambientazo en Dream Hack Valencia. Me vais a dejar sin comer. Eso es. Comeremos cuando toque, don Antonio. ¿Tú tienes hambre? Va entrando. Pues aquí hay overtime, Tenseiken. ¡A comer! Aquí overtime. Aquí hay overtime, Tenseiken. ¡Vamos al lío! Que sí, claro, cuanto más tiempo nos dejen aquí, más peligrosos somos. (risa) 18-18, arranca ahora de cero. Sevilla en el lado de CT, Valencia en el lado de T. Martínez con la MVP. Martínez abriendo la lata. ¿Te imaginas que esto es un overtime de estos infinitos ahora, de 50 rondas? Record. Overtime de récord. De HLTV, de récord. Seguro que en el chat nos pueden decir cuánto es el récord de overtime en el counter. Nos tiramos 8 horas aquí, se hace de noche. Venga, ronda. Para seguro que nos lo dicen. Ahí está Sace haciendo el kill de Martínez, que seguía muy agresivo en medio, ¿eh? Vuelve a pecar. Martínez ha hecho el primer kill, se ha quedado ahí metido con el AWP en corta. Sí.
Buena flash. Buenos refrax, buena flash. Muy igualado esto de kill por kill, kill sí, por kill. Sí. Está, tres no, contra está, tres. Está a cierto nivel ahora mismo la partida, que lo he dicho, los detallitos, todo suma. Todo está sumando, si te das cuenta, juegan más juntitos, más ya con las flashes, ya se piden más ayuda, más cosas. Se ha puesto mucho más serio el mapa en un momento. En un momento todo ha cambiado a más serio, más profesionalidad, más de oficio. Tirar de oficio y de galones, que es más de locura. Es un gusto escucharte hablar, Rafa, ¿eh? No. Sí lo es, sí lo es. Aquí buen humo defensivo les han tirado, se les complica. Tiburón también hace el kill. Carta y Tiburón contra Zack y Fury. Dos contra dos. Que ya cada clutch, cada ronda... Todo. Todo es lo importante, ¿no? Antes todo. Podías perder una ronda y te daba un poquito igual aquí. Sí, ahora ya no lo overtime. No, aquí, por ejemplo, Valencia-Sevilla hace un 3-0, por ejemplo. O Valencia hace un 3-0 y luego una rondita y a casa. Dos contra dos. Tenemos a... Están haciendo buena línea. Uno desde el side, otro desde el pit. Uno desde tres. Están haciendo la línea que nos gusta hacer a nosotros. El de tres contra la larga. No te abras. No te abras, Tiburón. Ahí cerradito. Sí, Tiburón pensaba que no iban a ir... Ay, buena ronda por parte de Sevilla. La posición de tres de pit no te interesa abrirte, no. Te pillan en mitad de pit está y te de asoma la el de larga. Está de la nada. Estás jodido. Estás, pero a lo mejor Tiburón nada. Pensaba que iban por casi por corta. Puede ser. Estaba aguantando larga. Aquí no asoma ni Dios, no asoma ni Peter. 19-18 en el marcador. Somos más de 1.400 personas, increíble, creo, viendo la final de la eSports City League. Así increíble. Que muchas gracias. Muchas gracias a todos. A toda la gente que está en el chat y desde casa viéndonos y acompañándonos en esta final de la eSports City League, que es la liga amateur de DreamHack Spain, ¿eh? Además, de verdad, muchísimas gracias muchas a todos gracias. Y cada uno de vosotros. Mucho lo. Y han dicho por el chat que creo que el récord son 45 rondas de bueno, overtime. Esperemos que no lleguemos a 45 rondas. Espero que no sea verdad. Claro. Esperemos que no. No pasa nada, pero... Que yo luego a las 5 tengo lo otro. Hombre, ahí no puedes. Hay poca baza. Se nos amontona el trabajo. Don Antonio, Rafa. Ahí yo puedo hacer. Te dejo todo. Aquí a ti. La única baza que te queda. 45-42. Buah. 45-42, son muchas rondas. Nos dan las uvas aquí. Son muchas rondas, ¿eh? Buena flash. Seguimos kill por pegadito. Kill. ¿Cómo juegan? Fíjate ahora en Sevilla qué pasivos están jugando. Saben jugar pasivos también. Cuando quieren. Saben jugar pasivos también. Se aplican. Cuando quieren se aplican. Al final se te escapa este partido y eres del equipo de Sevilla y dices, madre mía, ¿cómo he podido perder? Sí, de un 15-8 nos vamos en overtime y del overtime nos lo quitan, claro. El mapa. O sea, a ver cómo afrontas luego el que si te pasa eso también. Y ahora, ¿eh? Ahora Valencia se está infiltrando muy bien por la zona de CT y la zona de banana. Han ganado la zona de larga. Le van a hacer la pinza al que está en la bomba de B. Se lo tienen ya. Mira. Está Taero solo Taero contra el Taero mundo. Taero solo huele porque tiene la info. Tiene que aguantar como un titán Taero. Está haciendo muy bien, la verdad. Pero Carta... Y Carta se lo ha matado sin scope. El Carta está que se sale. Le da todo, Carta. Le da igual con zoom, sin zoom. Está que se sale. Con gas, sin gas. Genera muchos kills con la EVP y todas las rondas. Zack contra el mundo. 3 contra 1. Zack contra el mundo. La ha jugado bien. Valencia se han colado por larga, se han colado por CT. Dos de Sevilla estaban en el side. Muy bien. Muy buena ronda. Por ronda para Valencia. De Valencia. Han venido, se han colado larga, le han hecho la pincita. Ninguna opción para los CTs. 19-19. Don Antonio. 19-19. Última ronda del segundo overtime. ¿No es el segundo overtime? Sí. Sí. Última ronda del segundo overtime. Bueno, no. Última ronda no. Queda la otra bueno, parte. Bueno, última ronda de la primera, primera parte del segundo overtime. Overtime. Bien, correcto. Rafa. Joder, bien te veo explicado. Hoy. Te veo hoy, madre. No perdonas una, ¿eh? ¿Me has poseído algún caster? Te veo disfrutar. No, estoy a tope. A mí me gusta esto. A lo mejor esto es vocacional. Ay, nunca se sabe. Somos la alternativa. ¡Ojo! Esa piñita que daño ha bueno, hecho. Bien, Zack, apareciendo cuando el equipo lo necesita. Dos granaditas en árbol. Bien, now. A ver ahora. 5 contra 2. A ver cómo lo juega. A ver ahora. Si no nos ponemos a asomar por todos lados. 5 contra 2. Buena agresiva en banana. Buenas dos piñitas en árbol. Están escuchados, están defensivos. A ver, es que Cremades me tendría que escuchar ya. Cremades, hombre, un poquito más defensivos ahí. Por cierto, Cremades, me dice algo de un M9 por el chat también. Es que no entiendo la No la entiendo yo tampoco, claro. Eso.
Bien. Bueno, bien. Ronda muy clean por parte de Sevilla, estaba claro. 20-19 para Sevilla. ¿Cómo lo ves? ¿Se lo verá en esta segunda parte? A ver, Sevilla estaba atacando bien, estaban haciendo los entries bien. Martínez vemos que se sale otra vez del servidor, no sé si tendrá algún problema o no. Pero bueno, dos rondas tiene que hacer Sevilla. Dos ronditas. Y para casa. Y ganan. Que no nos pase lo de antes, por favor. Nos quedamos sin verlas. El pobre Cremades dirá, madre mía, la que me estarán liando por el chat. No. Cremades, si me escuchas, levanta el pulgar si esto es de buen rollo o no. ¿Es de buen rollo lo que te dicen? Se ríe. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sean amigos, le estarán vacilando por el chat. Sí. Serán conocidos. Digo yo. Bueno, y si alguien por casa está comiendo, que aproveche, ya que estáis aquí viendo la final con nosotros y comiendo, que os aproveche la comida. Anda, y comer por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por recordarme que estamos aquí sin comer. Y la gente del público ahí también. Ahí los tenemos aguantando. Titanes, aguantando. Muy chulo. Que levante la mano el que juegue Valorant. Claro. Está bien, hay que jugar a todo, di que sí. Yo la levanto, ¿eh? Bueno, tú no levantas. Y tú también, tú juegas. Tú no levantes tanto. Hay que jugar a todo, hay que jugar a todo. Decir que sí, hombre. Ahí. Buen molo, va al tejadito. Ah, no, corta. ¿Pero corta? Sí. Es molo que yo corta. Tiran los. El molotov es para cerrar al de techito. El de no techito se, lo deja no puede la ir para atrás, ¿sí? Y tampoco pueda jugar en la columna. Sí, sí, sí. Muy bueno. Tiburón, atento. Se lo llevan. Tiburón. Tiburón con el entry. Bien, Sevilla ha entrado bien. Press. Qué bien se le da a matar por los humos, sí, a Press, ¿eh? Sí, antes de la, cuando mató el Clucheo a la que estaban plantando. Que le revisen el ordenador a Press, ¿eh? Que y carta, que es que no, le cedes un píxel a carta. No, falla. Le cedes un píxel a carta y te la pega con la WP, ¿eh? No, creo que todas las rondas que ha llevado AVP ha generado kill. Todas. ¡Oh! Muy bien, carta. Cerrando la rondita. Pues con arranca Valencia con la primera ronda. Y ahora están iguales. Dos rondas para que Sevilla gane y dos rondas para que Valencia gane este overtime. Está muy igualado este partido. Se vio un Mirage y este Inferno está siendo muy clave para saber que son equipos de nivel, jugadores de nivel y que aquí han llegado a darlo todo. Y lo están demostrando, la verdad. Qué bien se lo está pasando la gente. Pause por parte de Valencia. Último pause. Pero ya han gastado todos los pauses en Valencia y Sevilla yo creo que no ha gastado ningún pause. No, creo que no. Ninguno. Cremades, ¿qué está pasando? No. Ningún pause han gastado Sevilla. No quieren pauses. Ahí está Sace. Uy, algo ha pasado. Se va uno. No quiere jugar, Sace ya. Se ha cabreado. No, algo ha pasado. Está viendo algo. Algo ha pasado justo cuando llegamos a los 1.500 espectadores. ¡Mamma mía! Muy bien, ¿no? Estamos muy on fire en el canal ahí. Estamos dándolo todo, ¿eh? Don Antonio, me alegro. Grande gente por el apoyo ahí en el canal de Don Antonio, mucho los patos. A ver, esas L's por el chat. Grandes. ¿Eh? Esas L's por el chat ahí todo el mundo. Un saludo para toda la gente que nos apoya, sí, que nos está viendo. Vamos. Mira la coach cómo le pega ahí. ¡Vamos! Ojo, veo a Valencia muy metido en la partida aún, ¿eh? Ahí están. El público también. Grande ese público. También con la L. Solo. Grandes. No, al final a la gente le va a gustar esto de con KDCaster, somos la alternativa. Pero bueno, Rafa. Ah, bueno, sí, el marcador está bien ahora. No, está bien, no me asuste, don Antonio. Está bien. 20-20, ya llevamos 40 rondas. Y subiendo. ¿Te imaginas? 40 rondas llevan ya. Sí, no. Ya les quedan menos, para el récord. Wow. Ay, aquí tienen que aparecer jugadores como Nao. Con experiencia, con galones. Ahí está. Con esa cabeza que le caracteriza a Nao. Dos kills. Bien abierto ahí la zona de banana. Abierto muy bien. Buen chorrito, ¿eh? Buen spray. Ha dejado ahí el botón pulsado, se ha llevado dos headshots. Y la verdad es que nada. Y se pone todavía más interesante la cosa. Porque si esta ronda la gana Sevilla, le queda una.
Bien, Nau apareciendo, ¿eh? Si gana Sevilla. Le queda una ronda ahora a Sevilla para ganar. Y una ronda a Valencia para overtime. Para volver al overtime. A empezar. Se decide ahora. Aquí viene todo, don Antonio. Vamos, se gente. Decide en el 21-20. Ronda final. Puede ser la ronda final. Fall Guys. Todos con de todo. Full Buy. Fall Guys. Casi me sale el Fall Guys. Casi me sale el Fall Guys. No sé por qué. Fall Guys. Y quería decir Full Buy. ¿Cómo es? It's time. ¿Cómo era? This is life. This is life. Bro, this is life. 21-20 en el marcador. Puede ser la última ronda. Veremos, veremos. Tensión, ¿eh? Tienen que estar ahí diciendo, ay, que no se nos escape esto. Estoy yo aquí apretando. Now consiguiendo el entry otra vez en B, ¿eh? No le tiran el humo defensivo, ¿eh? No le, le tiran el molo, pero no le tiran. Ahora sí le habían tirado el humo, pero le han dejado a Now que entre otra vez y que haga el kill en B otra vez, ¿eh? Sí, en verdad ha sido un... Que asome y que mate. Un fallo por parte de Valencia no controlar eso, ¿no? Cuando te está generando tanto kill rápido. Sevilla está llevándose los primeros kills todo, claro, el rato. Bien Sace con el kill de Taero. Muy, muy valiente Sace ahí también, ¿eh? Asomando él solo por boiler. Se ha jugado. 4-4. Rafa, esto no pinta, esto no pinta bien. Para... No, porque están entrando largas los CTs. Uy, Martínez boiler, saca el tapeo también a pasear. Buen refrag por parte de Nao. Ah. Dos kills de Nao. Tiburón contra el mundo. 3-1. Todavía no hay nada acabado, Rafa. No, no, no. Y si alguien puede hacer la ronda es Tiburón. Es Tiburón. The Little Shark. La falla. Uy, ay, muy tocado Nao. Estaba a 9 de vida. ¿Cómo no lo ha matado? Vaya rondón se está haciendo Nao, por sí, cierto. A 9 de vida, 2 kills con MVP. Se escapa de este. Buena ronda de Nao. Y acaba. Sevilla gana la final de la eSports City League. A ver esos aplausos. Gracias. Y esos jejes por el chat para los dos equipos. Nos han dado una muy buena final, ¡Wow! Espectáculo. Estamos hablando que no son equipos realmente, que son, son mix. Son mixes, que pero que de gente buena. De gente buena que se han juntado para jugar este torneo. Correcto. Y nos han dado espectáculo los dos mapas, puro, la verdad. Puro espectáculo, muy igualado, se ha visto en este inferno a tope. Increíble. Muy buenos kills. Gente guapa también, bien crema de guapete. Ahí estamos a Zack. Grande. Bien. Felicidades a los sevillanos. Grande, Cizú. Bien jugado los valencianos. Muy bien jugado. Sí. Ok. Bueno, os dejamos con Lara ahora, que está desde el escenario. Lara, creo que vas a hablar con alguno de los jugadores, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Bueno, ha costado un poquito cerrar el partido, pero finalmente, BKS, por favor, cántanos a los ganadores. Cántanos. Oye, los tenemos por aquí. Avísate, si me pones... algo, tío. Yo lo que te digo, que los campeones de eSports City League, de CSGO, Sevilla. Aplauso para ellos. A ver si se quieren venir por aquí. Chicos, venimos por aquí. Oye, aplaudirles, hombre, que han ganado el campeonato. ¡Claro! De City League. Enhorabuena, enhorabuena. Venimos por aquí, chicos. Nao, que te nos pierdes. No te dejan salir, vaya por Dios. Oye, muy bien, chicos, enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. Yo tengo una preguntita. Yo tengo una preguntita aquí para Nao. No, tío, os habéis llevado el prize pool y enhorabuena, la verdad, porque os habéis hecho un partidazo, pero, tío, ¿cobráis por rondas para cerrar los partidos? A ver, queríamos darle emoción al partido. Hemos dicho, vamos a dejar que nos empaten, que se le suba el ego y para abajo. Ha sido por eso, ¿no? No porque cobráis por rondas para cerrar, ¿no? Ha sido por el espectáculo, por el espectáculo. Yo les quería hacer, muy bien. Sí, yo les quería hacer otra pregunta. Hemos dale, visto dale. Que durante gran parte del encuentro, la parte final, habéis sido muy agresivos y luego habéis cambiado como de estrategia. ¿Tenía algún objetivo o cómo lo habéis visto? Sí, básicamente era porque o le ponía el freno a los pitbull o literalmente rusheaban toda la ronda. Entonces, no se puede. Entonces había que ponerle el collarín. Oye, eso ha sido buena, ¿no? Un aplauso para ellos. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, os lleváis ese prize pool de 1.200 euros. Recordad, chicos, que las competiciones de eSports City League tienen un prize pool global de 20.000 euros. Así que si os queréis apuntar, si os gusta el CS, gente, apuntaros para la próxima temporada de eSports City League y demostrad que vuestra ciudad es la mejor. Así que muy atentos a sus redes sociales y poco más nos queda que decir, ¿verdad? Sí, yo lo único que quiero es que, hablando del año que viene, ya que estabas comentando, quiero si alguno de vosotros les quiere dejar algún comentario, algún mensaje a todos los que se quieran apuntar el año que viene para arrebataros el título. Claro. ¿Quién quiere frontear un poquito?
Chavales, apuntado al torneo, hay que ayudar a las competiciones nacionales de CS. Sabemos que es un momento, hemos pasado unos años difíciles, pero tenemos que retomar de nuevo con fuerza la escena del CS. Y nada, apuntarse todo el mundo, vamos. Muy bien, muy bien. Apuntarse ya a la vista, los campeones. Así que Lara, como quieras, si quieres dar paso a los casters. Nada, sí, despedimos por aquí. Muchísimas gracias a DreamHack y a Esports City League por seguir apoyando a la comunidad del Counter, que tenemos una comunidad muy bonita y que, por favor, sigamos teniendo mucho más Counter en España, que la verdad lo disfrutamos un montón. Y desde aquí, pues, os doy paso, compañeros. Flipping y Tense, ha sido un placer trabajar con vosotros y al público, muchísimas gracias por venir a vernos. Oye, un gusto, un aplauso para vosotros también. My space, you just need to find your way. All your things is in my place. I'm gonna throw them out today. I just need